one of legend. Many realms, epic sagas, bound by one truth. Viking or Valkyrie, elf or dwarf. This world is one of legend. Many realms, epic sagas, bound by one truth. Viking or Valkyrie, elf or dwarf, all belong to the world tree. All are supplicant to the gods. Gods who travel between realms to do their bidding for peace, for bloodshed, or for their own amusement. But what if there was a way to harness this power? A weapon with the ability to protect all. A weapon of pure strength, forged for a god. Or, in more creative hands, a weapon of unimaginable chaos! Who's ready for some fun? This world is one of legend. Many realms, epic sagas, bound by one truth. Viking or Valkyrie, elf or dwarf, all belong to the world tree. All are supplicant to the gods. Gods who travel between realms to do their bidding for peace, for bloodshed, or for their own amusement. But what if there was a way to harness this power? A weapon with the ability to protect all. A weapon of pure strength, forged for a god. Or, in more creative hands, a weapon of unimaginable chaos! Who's ready for some fun? Thank you.
Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal el día? ¿Cómo ha ido la cosa? Hoy ha sido un día cargadito, cargadito de novedades. Acabáis de ver el teaser hace un momento, lo he puesto aquí. Pues yo señalo aquí porque lo estoy viendo ahí, ¿vale? Pero acabáis de ver el teaser de Caldeim, que ya lo han publicado esta misma tarde, oficialmente en Wizards of the Coast. Hey, Dahani, buenas noches. Alex, buenas noches, bienvenido. Me alegro mucho verte por aquí. Bokepa, No Model. Hey, Discontroller, muchas gracias por ese cofre de Streamloots de la colección básica. Suerte con él. No Model Agora, buenas noches. Dranix, Faraumith, Party Ibiza, Pascu, Kainedu, Ruye, bueno, Ivanovich, podría estar así horas saludando a todo el mundo. Marcos BC, Claskus, Tornatore, buenas noches. Hoy el vídeo ha sido dedicado a ti. Gracias por el vídeo, gracias a ti por mandar el mazo y gracias a ti por ser tan buen jugador y estar en el Team MagiBlockTK. ¡Ey, Jesús! Jesús, ahí está, nuestro dios. Jesús, muchas gracias por estar aquí un día más. Gentau, buenas noches. Bueno, Gentai, oh, ¿vale? Gentai es algo sano. Electrivite, buenas noches. LNI, bienvenida también. Bueno, ya sabéis que hoy hay torneo. Hola, Noxgame, que está empezando en Magic, el pobrecito no se entera de nada, pero ahí está. Buenas noches a Nightbot. Nightbot nunca falla. Ron, buenas noches, bienvenido. Estaba por aquí Nailaiki. Creo que Nailaiki tiene muchísimo trabajo y no le va a dar tiempo a pasarse por el torneo, una pena. Nico 907, Giordano, buenas noches a ambos. Dranix, Ed. Madre mía, es que podría estar sido el día. Milhouse, buenas noches. Darkeon también, bienvenido. Bokepa, Discontroller, Bobsin, Darkeon. ¿Quién más por aquí que no haya saludado todavía? Que me gustaría saludar a todo el mundo, aunque es imposible. Salvin, buenas noches, bienvenido. Manu también. Seregnes o Sereñes, Seregnes será, no sé, bienvenido también. Ya me lo dirás. Hardcore Cuarto, bienvenido, buenas. A ver, vuelvo otra vez para abajo. Fagnandes, buenas noches. Macarm, que no te había dicho nada, buenas noches también, que estáis por ahí discutiendo. Discutiendo, quiero decir, sobre temas interesantes, no una discusión a malas, sino a buenas. Lumoretti, buenas noches también, que nos saluda desde Argentina, la bella y hermosa Argentina, un país que tengo que visitar porque aún no lo conozco. Tengo muchísimas ganas de ir. De Quintana, buenas noches. Matt Lady Rian, o Matt Lady Rian, no sé cómo decirlo, buenas noches. Ares PQ, buenas noches. Y tenemos a RSK Kim, nuevo seguidor, muchas gracias por el follow. Jackson, buenas noches. Bueno, voy a ponerme ya en modo normal, ¿vale? Aquí ya me veis en modo normal. Gracias, Javilach. Ares, buenas, gracias. Y bueno, eso que os decía, que hoy tenemos torneo. El torneo lo vamos a disputar a través de EtherHub, ¿vale? Lo vamos a organizar a través de EtherHub para ver qué tal va la aplicación. Buenas, Dani Durden, ¿qué tal? Bienvenido. Y el torneo es exclusivo de Vástagos. Os voy a dejar esto claro desde el minuto 1 para que sepáis cómo funciona. Es un torneo exclusivo para Vástagos. ¿Qué es Vástago? Vástago es un rango que adquieres, digamos, dentro de Discord. Y se puede conseguir ese rango con puntos del canal. Los puntos del canal son algo gratuito, ¿vale? Para conseguir puntos del canal, lo único que tenéis que hacer es ver los directos. Veis los directos y os quedáis en las raids, también eso suma puntos. Si os quedáis en la raid también os dan puntos. Y con esos puntos del canal, pues vas acumulando puntos hasta que llegues a Vástago. Son 70.000 puntos del canal. Son muchos puntos, pero porque ahí no quiero que entre cualquiera. Quiero que sea una comunidad cerrada y que haya costado entrar, ¿no? Para ser Vástago. Y bueno, lo tenéis debajo del chat, donde está Doraemon, ahí, los puntos Doraemon, se llama realmente los puntos, ahí veis cómo se hace uno vástago, ¿no? Y el vástago, pues te da un emote, creo, especial, ¿no? ¿Qué te da? Ahora os lo digo, espera. ¡Hey, Milhouse! Muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, 3 meses ya, se agradece un montonazo. Contigo aprendí a jugar y te lo mereces. Muchísimas gracias por darme esa suscripción, que, ya digo, es lo que hace que el canal, pues, siga ahí, seguimos creciendo y todo eso, ¿no? Al pobre Noxgame le falta un punto para Vástago. Pues apaga y ya está, apaga y vámonos. Bobsin dice que tiene 10.000, Digoxid 15.000. Claro, para ser Vástago hay que sentirlo dentro, como dice Jesús. Ey, ¿por qué no se oye la música? La he pausado sin querer. La he vuelto a poner. Vale, ¿qué os iba a decir entonces? Vástago no es cualquiera. El Vástago os da. Creo que es un color especial de. En el nombre, en el nickname, creo que es eso, ¿no? Pero lo importante que os da el Vástago es acceso a la sección privada para Vástagos del Discord, en la cual organizamos los torneos para Vástagos. O sea, la gran ventaja de ser Vástago es esa, ¿no? Una cosa importante, voy a hacer a partir de ahora torneo todos los jueves. Iremos alternando estándar, histórico, iremos cambiando, ¿vale? Pero va a haber torneo todos los jueves a partir de ahora de Vástagos, todos los jueves. Y todos los torneos va a haber premio, ¿vale? He decidido que va a haber premio. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya
ya. Ya haré un anuncio específico sobre ello en YouTube y un vídeo específico explicando los torneos de Magic Biblioteca, pero vamos a hacer todas las semanas y con premios. Algunas veces el premio será digital y otras veces el premio será un envío de una carta física o lo que sea, o sobres o lo que sea. Para este primer torneo he decidido que el ganador se va a llevar 20 códigos para Magic Arena. Ya sabéis que aquí en la tienda, en la parte de arriba a la derecha, existe la posibilidad de canjear un código. Metes un código y te da una recompensa. Bueno, pues voy a regalar hoy, voy a dar al ganador del torneo. O sea que, ojo, 20 códigos de Magic Arena. No sé qué valor tienen, la verdad. No tienen valor económico, ¿no? Estela Cero, buenas noches, ¿qué tal? No sé si he saludado a Digoxid, buenas noches también. Satinipo, buenas noches. Emufa, buenas. Emufa va a estar también en directo, retransmitiendo. Va a jugar el torneo y va a estar en directo, además que va a llevar el torneo. Muchas gracias, Emufa, por echarme esa mano. Zambi, buenas noches. Así que digo, hoy el premio para el ganador va a ser 20 códigos de Magic Arena, ¿vale? 20 códigos. Vamos a jugarlo en formato suizo, es decir, formato liguilla, para entendernos. No es eliminatoria. Será a 4 rondas. Todos los jugadores jugarán 4 rondas. Y el torneo es accesible. El torneo solamente es para vástagos, pero podéis ver los standings y todo eso, creo. Ahora Mufa que nos lo confirme. JL Torres, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, pues 20 códigos de Magic Arena con cartas aleatorias. O sea, esos 20 códigos pues pueden salir infrecuentes, raras o míticas. Con un poquito de suerte pues te salen 5 o 6 raras, un par de míticas, así que ahí está. Hey, Nox Game, muchas gracias, que acaba de donar 10.000 euros. Genial, muchísimas gracias. Bueno, cuando... ¡Ey! Muchísimas gracias. Se lió un primal Pau Bullet. Muchas gracias por esos 30 bits. Buenas noches y gracias por esa donación, ¿no? Básicamente, el que hace 4-0 es el que suele ganar el torneo, ¿vale? Y a lo mejor os estáis preguntando, ¿y si voy y gano yo el torneo? Porque puede ocurrir. A veces ganaré algún torneo, alguna vez ganaré un torneo. Pues he pensado que me quedo yo el premio. No. He pensado que si una semana gano yo el torneo, el premio de esa semana se acumula para la siguiente. Entonces la semana siguiente habría doble premio, doble aliciente para que todo el mundo tenga más ganas de participar. Me parece una buena idea. Y si vuelvo a ganar la siguiente semana, se vuelve a acumular y habría triple premio, ¿no? No tienes tanta suerte. Volk, buenas noches. Dice, ve preparando esos códigos que hoy me los llevo yo. Hoy se los lleva Nox. Digo Nox, joder, siempre digo Nox, no sé por qué. Vamos a borrar eso. No sé por qué estaba puesto el chat. Y... Electrivite, y si no puedo recibir el premio, todo el mundo puede recibir el premio. O sea, hoy 20 códigos de Magic Arena. La semana que viene será distinto. Sí, o sea que los premios se acumularán. Si gano yo, se acumulan los premios para la siguiente semana. O sea que genial, ¿no? Me parece. Parezco pasapalabra, efectivamente. Hacemos bote. Y así se crea más hype para la siguiente semana. ¡Hey, Silver Cage! Buenas noches, ¿qué tal? Dice, buenas noches, Paolo. Es que Silver Cage siempre me ha llamado Paolo, siempre. Paolo. Por si no lo sabéis, Paolo es mi nombre de luchador, ¿no? Así que, bueno, no sé, Mufa, cuando digas que está preparado... Yo estoy aquí atento al chat, ¿vale? Cuando tú digas que está preparado el torneo, yo he dicho que para las 10:20, o sea que aún tenemos margen, ¿vale? Aún hay margen para que el torneo se inicie, ¿vale? O sea, no quiero meter presión a Mufa, porque aún nos queda un ratillo. Hay un par de comandos nuevos, exclamación torneo y exclamación vástago, que podéis utilizar para ver la información que aparece relativa a esto que os estoy comentando. Pero digo que era un vídeo específico sobre ello. No, el segundo no se lleva nada nunca. Si yo gano, el segundo tampoco se lleva nada. Si yo gano, el premio queda para la semana siguiente. Siempre va a haber un único ganador, vástago con tilde, perdón. Es que lo he puesto con tilde, yo creo que sin tilde no lo va a reconocer. Si gano yo... Esa semana el premio no se lo lleva a nadie. Se queda guardado para la semana siguiente. Hacemos botes, que yo creo que va a molar mucho más. Va a haber mucho hype y la semana siguiente la gente va a estar deseando llevarse el premio doble. Y ahora sin el espacio, Silver. Bueno, Silver, Juxtapose, exclamación, Murata. De momento no tenemos esa. Shoes Michael, buenas noches, no tenemos ese comando. Ya lo pondremos. Bueno, predicción iniciada. ¿Y eso? Eso es nuevo de Twitch. Si miráis en el chat, pone. Predicción en predicción iniciada. Si acertas tu predicción, te llevarás puntos del canal. Es una cosa nueva de Twitch que han puesto justo hoy. Lo he leído hace un ratillo, pero aún no sé muy bien cómo va. Predecir. ¿Ganará la primera ronda domingo? Y podéis apostar puntos del canal. Creo que
los que aciertan se llevan los puntos del canal de los que pierden. Así que es una forma de... La verdad es que no me gusta demasiado el... Vamos a probarlo hoy, ya que me imagino que lo he iniciado en Oxgame, que siempre es el que inicia estas cosas. No me gusta mucho porque me parece que es demasiado, digamos, como un juego de apuesta, ¿no? Es que es una apuesta, literalmente. Me parece que aunque no estemos apostando dinero real, estamos apostando un recurso económico. Madre mía, todo el mundo dice que no voy a ganar, pero que sepáis que los que aciertan se llevan los puntos que han apostado los demás. O sea que no es para trolear, ¿vale? Bueno, o sea, si queréis trolear, pero vamos. De momento, ¿cómo va esto? De momento, ¿cómo va? Lo podemos ver en el Twitch. Es que yo lo estoy viendo en el OBS y no se ve del todo bien. No me deja votar a mí. Vale, vuelvo a deciros eso, os vuelvo a avisar. Cuidado con eso, que son puntos del canal que estáis poniendo en riesgo, que podéis ganar o podéis perder. Y entonces no es para trolear, es para intentar acertar. Buenas noches, Neo, me alegro de verte por aquí. Ya digo, es una cosa nueva que a mí en particular... aquí está. Vamos a entrar aquí en fractal, ¿vale? Bueno, aquí arriba está, en la parte de arriba. No me deja ni verlo, ¿no? No me deja ni verlo hasta que no termine. Ahí está, predecir. Y entonces lo estoy tapando. Entonces aquí abajo a la derecha se puede votar si voy a ganar la primera ronda o no. Por cierto, aquí ha habido un vuelco. Estáis jugando 23.000 puntos a que sí, 21.000 puntos a que no. Y las apuestas están, mira, viene hasta la tasa de torneo, la tasa de probabilidad. O la tasa de retorno, no sé cómo lo llamaríamos esto. 24 votantes contra 12. Ah, ojo, ojo. Los que han votado que iba a perder han apostado muchos puntos del canal. Los streamers y moderadores no pueden hacer una predicción en el canal que gestionan. Supongo que es para evitar... Oye, ¿qué ha pasado aquí? Me había olvidado. De repente miro la pantalla y veo que hay 50.000 pantallas rotísimas. Bueno, por cierto, no sé si os habéis enterado. Mientras termina la votación... no sé si os habéis enterado que ha habido cierta polémica con el reto entre Cristinini y Werlip, ¿no? Que ha habido una pequeña confusión en los términos, ¿no? Nos mandaron una serie de pautas que teníamos que seguir y unas condiciones para el evento, ¿vale? Y en esas condiciones nos decían pues que teníamos que hacer de coach de Cristinini. Bueno, a mí en particular me decían que tenía que hacer de coach de Cristinini, que teníamos que hacer los tutoriales, que teníamos que mostrar la economía, jugar mazos, etc. Lo típico, ¿no? Lo típico de hacer un par de streams de 2 horas mostrando los mazos, enseñando cómo se juega y eso. Y que montásemos un mazo para enfrentarnos a Werlip en un reto directo. Best of one, al mejor de una partida, por cierto. Pero en ningún sitio no dijeron nada de que los mazos tenían que ser malos. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo esta tarde? Pues me he puesto con Cristinini y he montado el mejor mazo posible, ¿no? Lógicamente, me pareció lo más lógico. Y luego resulta que en otra conversación por ahí hubo una conversación en la que alguien sugirió, oye, ¿y si cogemos mazos que no sean de metajuego? Y alguien dijo, ah, pues sí, podría estar bien no elegir mazos de metajuego y elegir varios mazos. Pero como que fue parte de una conversación que yo no había visto y ni me había enterado de eso. Entonces yo cogí las condiciones y dije, condiciones, montar un mazo. Pues vale, el mejor mazo posible, ya está. Entonces ahí, culpa mía, yo tengo que asumir mi parte de culpabilidad porque efectivamente no vi esa parte de la conversación que fue ya, digamos, a posteriori entre las diferentes partes, ¿no? Que se comentó eso. Yo no lo vi, entonces yo simplemente le monté el mejor mazo posible y ya está. Y ahí está un poco la polémica. Entonces Werlip se puso a lloriquear, ¡ay, que me van a ganar, que me van a ganar! Y entonces le han dado más gemas o más no sé qué para que pueda montar mazos tier 1, ¿no? Ha sido, ya digo, es una tontería, una confusión, un malentendido, yo diría. Pero digo, por un lado, las condiciones no decían nada de eso, las condiciones oficiales, digamos, del evento. Y luego, por mi parte mal, por no haber leído bien toda la conversación. Es que había mucho texto, es que a mí no me podéis pedir tanto porque... Tenía mucho texto la conversación esa que... Y yo no lo leí, no me enteré. Y claro, yo he hecho lo que podía, ¿no? Bueno, quedan unos segundos para que se complete la apuesta. Pero vamos, yo creo que ha quedado en nada. O sea, hey, Maluga Kabut, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Así que bueno, no hay problema, sencillamente lo hemos hablado otra vez y hemos dicho, bueno, venga, pues jugamos tier 1 y ya está. Y será divertido, si lo importante. Mirad, una cosa súper importante de este evento entre Cristinini y Werlip. Lo importante es... Efectivamente, Jesús SD. Lo importante de este evento es promocionar Magic. Entonces,
lo que tenemos que hacer todos, yo, Cristinini, Werlip, Husky, es divertirnos lo máximo posible, disfrutar del evento, reírnos, jijijaja, y el resultado final en el fondo es un poco irrelevante, ¿no? Oxygen también lo mismo. No me dice, Calvito sexy despistado. Bueno, el caso es que, como digo, lo importante del evento es divertirse, y yo creo que al final, bueno, lo hemos hablado, lo hemos subsanado, y no creo que vaya a tener mucha más importancia que eso, un pequeño malentendido, una tontería, ¿no? Espero que no se moleste nadie, porque es parte de mi culpa y yo no tenía esa mala intención, ¿no? Bueno, vamos a ver. No sé si el torneo está ya iniciado. No, aún no hemos iniciado el torneo. En cuanto... Sí, empieza ya, Emufa. Cuando quieras empieza ya. Ya va siendo hora. Ya estamos todos, estamos listos. Un duelo mío contra Husky también estaría bien. Habrá que hablarlo. De hecho, a ver, cuando yo he acabado mi directo con Cristinini, le he hecho la raid a Husky. Y he dicho eso, que entre los dos hay muy buen rollo y que hablamos de vez en cuando y que tenemos, de hecho, incluso algún proyecto juntos para un futuro próximo. O sea que no estaría mal jugar. Sí, Bobsin dice que al principio iba a ser... Bueno, eso es lo que han dicho. Deck malos al principio no, porque tú no sabes lo que hemos dicho al principio. Enhorabuena, tu humanidad es win condition. Jesús te declara su amor. Muchas gracias, Jesús. Al principio no se dijo nada de mazos ni buenos ni malos. Ahí está, ya están los pairings del torneo. Ya están los pairings del torneo. Madre mía, Jesús. Nos ha tocado. Aquí están los pairings del torneo. Emufa contra Zambi. Edwin... contra Nico, LNIF contra Alex, Discontroller contra Electrivite, Matthew contra Volk y Jesús contra mí. Así que vamos a por todas. Y a ver, y los resultados los tienes que meter tú, Mufa, manualmente. No fastidies, yo pensaba que los teníamos que meter nosotros. Mufa, tienes que meter tú los resultados. Manualmente, es que yo pensaba que los metíamos nosotros. Y para quitarte trabajo, básicamente. Aneric dice condiciones, juguemos mazos fuera del meta divertidos, Domingo. Mono Green Food. No, es que las condiciones no decían nada de mazos. No decían nada las condiciones, decían mazo, no decían nada más. Jesús, que gane el que quiera el Suffler. Le vamos a jugar, por cierto. Jesús, desconecta para no enterarte de lo que voy a jugar. O para, al menos para no verme la mano. Y tengo dos Jesús. Jesús y Jesús R. Venga, Jesús, al mejor de tres partidas, ya sabéis, partida de torneo, desafiamos. Y bueno, a ver, yo creo que Jesús ya no me estará escuchando, ya no me estará oyendo, mejor dicho. Así que voy a jugar Izzet Spells. Sé que no va a ser el mejor mazo del mundo, pero creo que nos vamos a divertir. Bobsin dice que Husky dijo ya la semana pasada que iban a ser deck malos. No es lo que había... No... Eso es muy raro, eso no es así. Porque, bueno, no sé, a lo mejor lo voy a repasar, pero yo creo que en su momento, cuando nos contactaron la semana pasada, nos dieron unas condiciones en las que nadie decía nada de decks malos, ni decks fuera del meta, ni nada parecido. Hey, Yugunator, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Pero sí que es cierto que hace un par de días sí que se sugirió eso. Mira, se nos ha caído el Magic Arena. Ertendil, muchas gracias por esa suscripción. 7 meses, muchísimas gracias. Un mes más con la familia, aunque ahora puedo entrar menos. Ya, pero bueno, no pasa nada. Ertendil, muchísimas gracias por el apoyo y por estar ahí durante tanto tiempo apoyando el canal. Se agradece un montón. Lo que os digo, que en parte yo tengo culpa, porque cuando mandaron ese mensaje hace dos días, la primera vez que se mencionó algo en un mensaje de un correo electrónico y tal, que la idea podría ser buena, no puedo enseñar los mensajes, lógicamente, para defenderme. No puedo enseñar los mensajes porque, a ver, hay cláusulas de confidencialidad. Pero, desde luego, hace una semana no se dijo nada de eso. Así que nunca se dijo nada de que el mazo tiene que ser fuera de metajuego, ni malo, ni nada parecido. Voltice Domingo, yo te creo. Porque iba a mentir. Además, ¿cuándo miento yo? Si es que no miento nunca. Soy así de tonto también, es cierto que como no miento nunca. Ey, Valenz, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Os digo lo que hay. Yo no sé lo que han dicho. O sea, yo sé lo que me ha llegado por correo y lo que me han informado. Y en lo que me han informado hace una semana dijeron eso. De todas maneras, ¿qué es eso de un mazo meta? O sea, no he elegido bribones. No he cogido una grul agro de aventuras, no... La mono verde de comida yo llevo diciendo más de un mes que es la mejor baraja del formato, pero es cierto que soy prácticamente el único que opina eso.
Hashtag todos somos domingo. A mí no me ha molestado en absoluto. Espero que no le haya molestado a nadie, porque yo creo que ha sido simplemente un malentendido, una confusión súper tonta. Y bueno, si hace falta hacer salseo, pues nada, odio el salseo, odio esas cosas, en serio. Odio el salseo, esto no funciona. Esto no funciona. Vamos a reiniciar Magic Arena. Nos ha craseado al ir a jugar. No sé si Jesús está ahí al otro lado. A lo mejor piensa que ya me ha ganado, porque... Buenas noches, Javier Serre. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Benzuan. Sí, yo no tenía maldad ninguna. Sí, íbamos a ganar igual. Aunque cogiésemos un mazo muy malo. Pascu dice, quiero mis puntos Doraemon, domingo, más te vale ganar. Nox Game, tú eres el que gestiona el tema ese de la apuesta, ¿no? Entonces, yo no lo controlo, la verdad. Es cosa de Nox Game, que creo que es el que ha hecho lo de la apuesta. ¿Dónde está Jesús? A ver. Venga, volvemos a intentarlo. No. Best of 3, perdón. Casi la lío. Partida de torneo. Pregunta Artendil, ¿cómo va el aprendizaje de Cristirimi? Pues a ver, yo aquí sinceramente tengo que decir que hemos tenido muy poco tiempo para preparar el evento. Solamente un par de horitas, 2 días. Y es que ella tenía justo esta semana mucho trabajo, porque tenía lo del Ibai Néfico, que es ese evento benéfico de Ibai, que duraba justo martes, miércoles y jueves, estos 3 días precisamente. Y bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Yo creo que va a quedar algo divertido, y creo que ella ha aprendido. Y la verdad es que es buena jugadora. Yo creo que lo pilla todo al vuelo. Así que yo creo que saldrá algo bien. Vamos a ver si estoy en lo cierto, ¿no? Y claro, en el tiempo que hemos tenido, pues tampoco tenía yo, digamos, posibilidades ilimitadas a la hora de enseñarle a jugar varios mazos o cosas por el estilo, ¿no? Así que bueno, hemos hecho un apaño, y por eso también creí que era importante montar un mazo que yo creía que era bueno y fácil de jugar. ¡Hey, Zapa, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Bobsin dice, Werlip se lía bastante y no lee las cartas. Cristinini tampoco, yo tampoco leo mucho las cartas, la verdad, o sea... No sé de quién lo he leído hace poco. ¿Quién lo dijo? Alguien dijo una frase muy, muy cierta. Ah, sí, ya sé quién me ha dicho. Una frase buenísima, muy, muy cierta, que ya os contaré, sobre esos temas. Y es... No sé dónde la he leído. No recuerdo dónde he leído esa maldita frase. Hey, Josu93, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Yo creo que vamos a matar esta cosa, ¿eh? Y nos quedamos enderezados con los counters para contrarrestar lo que pueda jugar ahora. Una frase muy buena, y es que creo que la ha dicho Topejo. ¿Conocéis a Topejo? Topejo es el fundador de MTGO Salseo, que es una de las páginas de Facebook en español más importantes. Bueno, pues dijo una frase que tiene más verdad, o sea, más razón que un santo. Esta carta es buena contra él. Creo que me la voy a quedar. Y es... no sé dónde la he puesto, pero se lo he leído hoy. No recuerdo exactamente dónde fue. Vale, vamos a dejar meter bicho en mesa, porque siendo una mono verde... Me voy a quedar esas dos. El caso es que lo que decía... Es que Magic no puede competir con League of Legends, no puede competir con Fortnite, no puede competir con Among Us o con Fall Guys o el juego de turno que haya, porque tiene una desventaja respecto al resto. Y es justo de lo que estábamos hablando, de lo de leer, no leer. Ay, me ha pillado, no me esperaba el lobo. Ah, bueno, en ese caso no me importa tanto. Y es... Que en esos juegos, los juegos que triunfan son juegos en los que no hay que leer. Y en Magic tienes que leer un montón de texto, y eso a la gente le cansa. Tú lo que quieres es algo más directo, automático. Ya irás aprendiendo las mecánicas a base de prueba y error, pero no tienes que leer nada, ¿no? Realmente, prácticamente nada. Que sí que hay que leer algo siempre en todos los juegos, ¿verdad? Pero hay que leer realmente poco, ¿no? Entonces lo que y yo creo que tiene mucha razón. Si no lo conocéis a Topejo, es una persona muy interesante, en el buen sentido de lo que estoy diciendo. Con todo el buen sentido del mundo lo digo. Uf, pues vamos a robar otra.
Y quizás tendría que robar, no sé. Lo decía por este segundo bandalada. Poco mana azul tenemos. Ese es el problema de la mano actualmente. Quizás tendríamos que haber jugado esto como tierra. Bueno, ya está hecho. Entonces, que Topejo además, además de ser el fundador de MTG Salseo en Facebook, que es un grupo que tiene 3.000 o 4.000 miembros en Facebook, muy importante. Además tiene un podcast, el podcast de MTG Salseo, que junto a Spodcaster MTG, MTG Salseo es el otro gran podcast de España, ¿no? Es un podcast que está muy bien, lo que pasa es que no suelen tratar temas de Magic Arena, suelen centrarse en el mundo competitivo, en el mundo real, digamos, de Magic, en el Magic físico fundamentalmente, pero también Magic Online, ¿no? Y de hecho yo jugué a Topejo, no le conocí por las Magic, bueno, sí le conocí por las Magic, pero no le conocí, o sea, yo le conocía de otras cosas. No, él me conoce a mí de otra cosa que no son las Magic, esa es la forma correcta de decirlo. Oh, aquí se la ha jugado muchísimo. Pero no podemos contrarrestar con esto porque con la gansa tenemos que contrarrestar con la negación elevada. Desgraciadamente. Se la ha jugado demasiado, yo creo. Yo creo que no tenía tanta necesidad, ¿no?, de matarme el Vandaloada. Todavía, le quedan 11 de vida, tiene la gansa para hecho en bloquear, tiene fichas de comida. No sé si me explico. I am explicating well or not. I think yes. Se conocen del otro hub. El canal, o sea, yo os recomiendo, en español hay pocos podcasts. Yo conozco dos, los dos buenos que hay, que son Spodcaster MTG, que además somos muy amigos, que también, joder, estuve grabando con ellos, me fui a Asturias a grabar con ellos incluso, una vez. Y luego está el de MTG o Salseo, que también ahí conozco, ahí conozco a todo el mundo también, porque yo llevo muchos años en este mundillo y con todos he tenido relación de un tipo u otro. Bueno, con todos no, pero con la mayoría de los que hay sí. ¡Otra vez! Nos vamos a tener que gastar estas dos, ¿eh? Paga uno más. Tiene la gansa, puede pagar uno más. Y con esto lo volvemos a contrarrestar. La verdad es que... le quedan 7 de vida todavía, no lo matamos, ¿eh? Otra tierra, uff, qué caca, ¿eh? Pues voy a pagar 5 por esto. Ya nos aseguramos la victoria. Es posible que él... madre mía, más tierras. Es posible que él se haga un Cromlech y esto no acabe aquí, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué torneo es? Es un torneo que organizamos aquí en el canal y de aquí en adelante va a ser todos los jueves y con premios. Hoy el premio va a ser 20 códigos de Magic Arena, ni más ni menos que 20 códigos de Magic Arena. Puede ganar 3 vidas sacrificando una ficha de comida, pero en principio no debería poder... bueno, puede bloquear con la gansa, claro. Si tendríamos que robar una carta, o sea, robar un Optar o algo así ahora, o un choque o alguna cosita de ese estilo para asegurarnos la victoria, yo creo, ¿no? Exclamación torneo en el chat, exclamación vástagos en el chat, o vástago. No sé si es exclamación vástago o vástagos. Vástago será, supongo. Con tilde, por cierto, cuidado. Voy a ponerlo ya, a ver, exclamación vástago. Ahí está. Y exclamación torneo en el chat. No, el de vástago no ha funcionado. ¿Es exclamación vástagos? ¿No? No sé. No puedo estar a todo. Ah, sí. El que ha saltado es el de vástago, no el de torneo. ¿Exclamación torneo funciona? ¿O es torneos, a lo mejor? Madre mía, no me sé ni mis propios comandos. A lo mejor es exclamación torneo y no exclamación torneos. O es que me he equivocado y he puesto los mismos textos en los dos, puede ser. Como no se puede hacer todo... vamos a ver, ¿qué nos metemos contra una Monogreen Food? Velas hechas girones rompe Cromlech y puede ser una buena opción. Esto mata gansas. Yo le vamos a meter un par de hacer cenizas de estos. Y me voy a quitar un par de hacer cenizas que van para adentro.
Madre mía, el bug. Me voy a quitar. Aquí está lo complicado en este mazo. Me voy a quitar una dragonada. No, me voy a quitar una entidad de la tormenta. La dragonada la voy a dejar. Y me voy a quitar. La desactivación de jugar una de ellas. Es como quitar una tierra. Y lo otro, como digo, un Chromeledge puede fastidiar. Lo que pasa es que mi intención es que no lo consiga jugar entre las negaciones elevadas y las chispitas. Pero voy a meter unas velas hechas girones. Unas velas hechas girones. Y voy a quitar para ello. Va, venga, sí. Venga, una dragonada vamos a quitar. O no, un Vandaloada. Voy a quitar un Vandaloada, que tres me parece que pueden ser muchos. Venga, ya estamos. A ver si hay suerte con esto. Voy a mirar lo de los comandos estos, a ver si están bien puestos. Y ahora os digo. Los estaba preparando. Bueno, los tenía preparados ya ayer. Exclamación torneo. Sí, pues si no ha salido el texto es porque lo hemos usado muchas veces y el bot lo ha bloqueado. Puede ser. Porque sí que está hecho. Exclamación torneo estaba hecho. Vale, perfecto. Y el de exclamación vástago también. Es exclamación torneo, exclamación vástago. Ya digo, no habrá salido. Porque lo hemos utilizado varias veces seguidas y lo habrá bloqueado el chat. Vale, perfecto. Me voy a quedar la mano. No es mala mano. Tenemos tres tierras. Bueno, cuatro tierras. Bueno, cinco tierras. O sea que genial. Y encima nos hemos robado un templo que nos viene de lujo. Como no queremos más tierras, esa isla para abajo. Mi Álvaro pregunta que para qué sirve tu Discord. A ver, el Discord es un punto de enlace entre toda la comunidad de jugadores de Magic del canal. O sea, es decir, ahí vas a encontrar pues todo tipo de contenido que te puede ayudar en Magic en general. O sea, hay todo tipo de secciones. Secciones para charlar en general. Mira, mazo del suscriptor, dudas sobre reglas, mazos, noticias, spoilers de nuevas colecciones. Hay chats de otros juegos, hay chat de voz, hay mil cosas. Discord, bueno, en Discord vas a encontrar un poco de todo, ¿no? Para hacerse vástago hay que gastar 70.000 puntos del canal. Ya sé que no es fácil. Joder, es que Jesús solo lleva fuerzas primordiales. Es que en la partida anterior nos ha tirado dos y en esta ya ha empezado con otra. Ah, pues nos ha matado nuestro único bicho. Qué rabia. Y juega una gansa dorada. La verdad es que tiene un montón de maná. Vamos a ver si le clavamos algún buen counter. Ay, el Optar. Si no llega a matar esta dragonada, ya se le escapa de las manos. Ya se va 6-6 en un par de turnos. Y ya no la puede matar. Me lo voy a tomar con calma. Voy a jugar esta tierra girada. Me quedo solamente con dos tierras enderezadas para hacer una desactivación de jugar si hace falta. O un inventario frenético y listo. No, Pioneer, Modern, nada, nada. Jugamos Magic Arena. Cuando en Magic Arena metan Pioneer, que han dicho que durante 2021 van a meter Pioneer, pues jugaremos Pioneer. Pero de momento, claro, pues no podemos hacer nada. Pues eso entra, ¿eh? Vamos a robar una carta. No ataca. No ataca porque tenemos el Vandaloada que podría bloquear al Edro. Ha hecho bien en no atacar. Ha hecho lo correcto. Pues el elefante pega un poquito, ¿eh? Me da un poquito de miedo ese elefante. Buenas, Negate, ¿qué tal? Bienvenido. Y bueno, muchísimas gracias a los 200 espectadores que estamos ya aquí en directo viendo este torneo de Standard al mejor de tres partidas en el cual participan vástagos y bueno, en concreto este torneo exclusivo para vástagos del canal tiene 12 participantes que se están disputando el ganador del torneo se va a llevar 20 códigos para Magic Arena. El daño este nos lo vamos a comer. Podríamos matarlo, con esto. Gastando los dos Optar. Mi turno. Voy a hacer un Optar. A ver qué viene. Un choquecito. Nos vamos a quedar ese choquecito. Y quizás matar la gansa dorada. Nos está haciendo la 13-14 la gansa dorada. Vamos a matarla. Sí, la gansa dorada luego funciona muy bien con el troll, el rey troll ese atiborrándose, ¿no? Que puede volver del cementerio con las fichas de comida y patatín, patatán. Y ahora, esta carta creo que no es mala todavía.
Tiene ahora mismo 4 y 1, 5 de maná. O sea, esta carta aún puede ser útil. La quiero conservar. Voy a gastar este entusiasmo ante la posibilidad descartándome la tierra, Que es conjuro. O sea, no es una tierra, es un conjuro, ¿vale? Cuenta para esto, por ejemplo. Vale, tenemos un montón de chispas. Muy buenas todas. Yo creo que tenemos una mano muy buena. Y vamos a intentar... Mira, tengo respuesta, yo creo, a las cosas más importantes que nos puede jugar, ¿vale? Entonces me voy a quedar enderezado para, con esto, matar el elefante, el mamut, y con esto contrarrestar un posible hechizo. Que juegue de coste 5 o 6. De coste 6 principalmente sería el problema. Vale, vamos a matar al elefante, no vamos a permitir que se nos suba las barbas el mamut de Kazandu, aunque solo pega de 3. Sí, está muy conservador, Jesús. Está jugando como muy profesional. Con mucho tiento, con mucho cuidado, muy poquito a poco. Vale, le queda un maná, le sobra un maná. Pues vale, esto entra. Esto exilia, ¿no? No lo matamos con esto. No lo podíamos matar, qué rabia. Pero bueno, no podíamos hacerlo todo. Tiene 3 fichas de comida. Este bicho es inmortal. Lo único que podemos hacer es subírselo a la mano. Así que paciencia con él. Vamos a optar. A ver si viene algún bichito. Ahí está el rechazo severo para subírselo a la mano más adelante. Más adelante. No hay prisa. Dragonada, venga, vamos con ella. Y ahora es cuando sí hay que tener ya en cuenta esto, esto o esto. Este bicho evidentemente puede ser un problema, pero con rechazo severo se le sube a la mano y ya está. Esa es la idea, ¿no? Para eso llevamos 4 copias de esto, por cierto. Porque es un hechizo muy barato. Muy barato de jugar y que tiene un efecto importante en el juego. Es un Unsummon, vamos, ¿no? Gracias, Enrilio. Y buenas noches, y Diego Jabao, buenas noches, y Marcos BC, y Juanta, y todos los que habéis entrado ahora. Spectral Play, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué ha hecho? Ah, le ha puesto un contador extra. Vale. Dice Pascu, ya puedo leer mis puntos, Doraemon. No sé cómo ha quedado al final lo de la apuesta esa. O sea, no sé qué porcentaje ha ganado, es que no puedo verlo ahora mismo. Hey, Roy, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Pues, bueno, a Goose Games, muchas gracias por esos 5 cofrazos de la colección básica, se agradecen un montón. Pues si juega algo más en respuesta o alguna movida. Oh, pobrecito, cómo se la hemos liado. Madre mía, la que le hemos liado ahora mismo a Jesús. Le hemos matado el Edro, le hemos subido la mano el lobo, ha perdido sus 2 hechizos y nuestra dragonada se convierte en un 4-4. ¿Un 3-3? 3-3. Adiós, Jesús. Fue un placer. Y además, si no roba tierra, si hace el lobo, se lo vamos a contrarrestar, además. Adiós, Jesús. Hola, puntos. Boxing dice, me hago vástago al final del torneo. Ay, ha jugado tierra. Qué lástima. Voy a guardar el counter, creo que está mejor en mano. Ahí va, espérate. No me he dado cuenta. Me he equivocado. No me he dado cuenta de que luchaba. No me he dado cuenta de que iba a luchar contra mi bicho. No me he dado cuenta. Pierdo el bicho. Me he equivocado. Tenía que haberlo contrarrestado primero. Nada, es que daba igual. Lo perdíamos igualmente, ¿no? Porque como solo tengo 3 de maná... Daba igual como lo hiciese. No podíamos hacer nada. Y es indestructible, así que no lo matamos. Si vuelvo a. Si gasto un hechizo, lo subo a 5-5, él sacrifica otra ficha de comida y lo hace indestructible igualmente. No, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y así lo matamos en el siguiente turno. Ese es el truco. Ahora enderezamos y se lo matamos con el picado.
porque ya se gasta la última ficha de comida. Pero sí, no podíamos hacer nada, ¿no? Es que he pensado, ah, me he equivocado. No, no me he equivocado. Es que no podíamos hacer nada. Era lo que había. Era lo que había. Ahora sí, lo matamos, lo exiliamos y pasamos turno. Ha sido porque justo ha jugado tierra. Si no hubiese jugado tierra, lo habríamos contra el Estado y no habría pasado nada de todo eso. No podíamos evitarlo. Ha sido así. Uf, este no me lo esperaba. O sea, este bicho no se suele llevar en esos mazos. Menos de base. Lo habrá metido de banquillo a lo mejor. Mira el counter. Nos ha llegado... Bueno, pues este turno nos comemos 4. Vamos a ver si robamos algún bicho. Tiene 5 de mana. Lo malo es que su mazo es de hechizos de coste o 4 o 6. No, no hay costes 5, yo creo, en su mazo. Venga, otra de estas. Vamos a jugar una de ellas como tierra. Es que estas dos hacen lo mismo, ¿eh? La negación elevada hacen lo mismo las dos. También, ojo, que esta es mi versión de IZ Spells. Yo creo que nadie juega negación elevada en IZ Spells. Es un poco mi bicho, mi monstruo, mi creación. No, porque ya es indestructible Electrivite. Si ya sacrifica una ficha de comida, su bicho ya va a ser indestructible. Inevitablemente. Vale. Esto es bueno para el Cromlech. Imaginad que juega un Cromlech. Bueno, la verdad es que si juega un Cromlech, lo podemos contrarrestar. Venga, 2 para abajo. Jugamos tierra de turno. Creo que se puede ganar todavía esta partida, ¿eh? Se puede ganar todavía esta partida. A ver, yo aquí podría bloquear a su destruye gemas, que por cierto tiene alcance. Mamutito. Creo que no nos podemos permitir que entre ningún bicho suyo. Rastro de migajas que pone ficha de comida y gana 3 vidas sacrificándola. Creo que ese ataque tenemos que comernos este ataque. No ataca, lo cual es un error porque me da a mí ya la posibilidad de hinchar esto y hacerlo más grande. Nos descartamos esa desactivación de jugar, robamos 2 cartas que son buenas. Ojo, tengo solo un mana rojo. Ojo que solo tengo un mana rojo. Así que atacamos, él bloqueará. No bloquea. Vale. Pues jugamos esto y pasamos turno. Vamos a ver qué pasa. Hombre, yo creo que lo lógico era no bloquear porque en cuanto yo tuviese un instantáneo ya le podíamos llegar a ganar incluso, ¿no? Si robamos un hechizo, un Optar, por ejemplo, con un Optar ganamos la partida ya, este turno. No ha sido un Optar, os aviso, ha sido un choque. Esto arrolla, ¿eh? Y esto también arrolla, por cierto. 4 y 2, 6 y 1, 7. Es que no matamos. Lo miremos por donde lo miremos. No matamos este turno. Aquí no la tenemos. Ah, bueno, es que tiene 50.000 fichas de comida. Voy a atacar así con estos dos, a ver cómo bloquea. No bloquea. Pensé que sí que bloquearía. No bloquear creo que es un error, pero bueno. Tendría que haber bloqueado, ¿no? O sea, tenía que bloquear porque yo, con que jugase cualquier hechizo, le mataba prácticamente. Ya he dicho, si robaba un Optar o cualquier hechizo así de robar o cualquier cosa, pues tendría que haber bloqueado. La verdad es que ha cometido un fallo al final. Bueno, pues que sepáis, primera ronda ganada.
¿Cómo tengo que hacer esto? ¿Cómo informo mi resultado? Hay que ponerlo en Discord. Venga, pon en Discord. Gano 2-0. Yo pensaba, lo digo más que nada por Emufa, que nosotros mismos manualmente vendríamos aquí a EtherHub, a los emparejamientos, y pondríamos el resultado. Pero no podemos poner el resultado. Lo digo para descargarle trabajo. Pues no me gusta. Entonces, para esto usamos MTG Arena Top, que encima es española. La próxima vez usaremos MTG Arena Top. Es lo que vamos a hacer. El resultado de la predicción es sí. O sea que aquí, ojo, en esta predicción ha habido gente que ha ganado un montón de puntos y gente que ha perdido un montón de puntos. Me gusta mucho esto en Ox Game. Hazlo todas las rondas. Me ha parecido genial. Un 55% de la gente. No sé si lo podemos ver. Sí, ¿no? Aquí está. Preparaos. ¿Se puede sacar el chat? Un 55% de la gente. Lo estoy tapando. Votó que sí, que iba a ganar yo la primera ronda, ¿vale? Y un 45% votó que no. Los que votaron que no pierden sus puntos Doraemon, y los que votaron que sí los ganan. No sé exactamente cómo funcionan las proporciones de cómo se ganan los puntos y todo eso. Así que, a ver, dice por aquí. Nico ha ganado 10... ¿Pero cuántos has ganado? Has ganado 10.000 doramiones por mí. Al votar por mí. Benzuan ha ganado 3.648. Bobsin dice que gané algo. Domingo Infinito. Streamception. Hey, Arrast. Buenas noches. Me alegro mucho de verte por aquí. Jesús dice, me lo he pasado muy bien. Yo también, Jesús. Muy buena partida. Pensé que ibas a bloquear. De hecho, casi me tenías ganado bloqueando. Aunque también estaba yo un poco al top deck de lo que me robase. Dice Pascu, aposté 50 y he ganado 96. Bueno, prácticamente has duplicado la apuesta. Benzuan gastó 2.000 y ganó 3.648. Bobsin dice que ha ganado 1.100. Puntos Doraemon. Hey, buenas Dorcas, ¿qué tal? Bienvenido. No, he ganado esta partida yo esta vez. Rugge ha ganado 6.900 puntos. Aquí, claro, el que más haya ganado es el que más apostaba por mí, el que más se fió de ganar. ¿Cómo se apuesta cuando hay apuestas? Cuando hay... Volk dice, ojo, que no te... ojo, que no te llegará para pagar todos los Five Guys. Lo sé. Twitch lo primero que ha hecho es mandar un correo electrónico a los creadores de contenido y les ha dicho... Hemos sacado una nueva funcionalidad que es increíblemente buena para Twitch, y es que la gente pueda apostar sus puntos del canal y ganarlos. Y dicen debajo, cuidado, no vaya a ser que la gente gane cientos de miles de puntos del canal y te hagan canjeen cosas súper tochas, ¿no? Como mis cenas del Five Guys. Mirad, yo estoy... Yo ya sabéis que lo he dicho mil veces. Estoy dispuesto a invitar al Five Guys, a mi guardia pretoriana, a todos. O sea, si no les he invitado todavía es porque no hemos podido por razones de confinamiento y esas cosas, ¿no? Un punto es como un euro, me debes 18 euracos, dice Rafito. Afortunadamente un punto no es como un euro. Yo diría, ¿un euro cuántos puntos del canal podrían ser? 4.000 puntos. Sí, porque si un cofre son 4.000 puntos, 4.000 puntos podríamos decir que es el equivalente a un euro. Ah, o sea, que comer conmigo en el Five Guys cuesta 250 euros, soy un ladrón. Él dice Nox Game, es que Nox Game está en el año 2077 ya, que el COVID-22 no le deja ir al Five Guys, dice. Buenas, Reis Armin, ¿qué tal? Bienvenido. Y bueno, bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí en este directo. Estamos jugando un torneo de vástagos, 12 participantes, premio de 20 códigos de Magic Arena para el ganador. Todas las semanas de aquí en adelante va a haber siempre torneo para vástagos. Exclamación vástago en el chat si queréis saber lo que es. Exclamación torneo en el chat si queréis saber cómo funcionan. Ya lo he explicado antes. Haré un vídeo estos días en YouTube para explicarlo bien. Y bueno, el torneo, por cierto, muchísimas gracias a Emufa. Emufa es miembro del Team Magiblot TK. Es un streamer de éxito. Podéis encontrar su stream debajo de mi vídeo, donde pone Team Magiblot TK. Si pincháis ahí, salen los miembros del Team Magiblot TK. Somos cuatro. Volk. Bueno, Volk 81, para ser correcto. MTG Arrast. Emufa 106. Y yo. Bueno, pues Emufa está en directo y está llevando el torneo para echarme una mano. Así que enormes gracias a Emufa. Vamos a verlo. Vamos a ver a Emufa. A ver qué está haciendo. No me fío de él. A ver, Emufa, ¿qué estás haciendo? Team Magiblot TK, aquí está. Equipo Magiblot TK. Emufa. Pinchamos en Emufa. Y podemos ir a su canal. Vale, aquí... Ah, mira, tiene los pairings. Los está... Ah, next round. Siguiente ronda. Ah, pues ya está. Segunda ronda. Qué rápido ha ido, ¿no? Venga, pues nada, genial. Ya tenemos la segunda ronda. Venga, voy aquí a EtherHub.
Recargamos, supongo, o cómo va esto. Recargo la página. Segunda ronda, aquí está. Yo juego contra el Neif. Y Arras dice: si cuando vaya a Madrid no me llevas al Five Guys. Hombre, por supuesto, Víctor, tú estás invitado el primero cuando vengas a Madrid al Five Guys por mi parte. Emufa juega contra Matthew. Nico juega contra Electrivite, que también ha ganado, por cierto. Zambi juega contra Alex. Volk juega contra Discontroller. Y Edwin contra Jesús. Mucha suerte a todos. Pasando bien, disfrutad de las partidas. Y un juego contra el Nif, que ya me está retando. Por cierto, antes de aceptar el reto, Nox, ¿quieres hacer otra apuesta? Exclamación piu piu. Algún día será. Hay una carta de Streamloots para crear comandos. Usadla. Yo estoy esperando la apuesta. Venga, Nox, ponte las pilitas. Ah, bueno, claro, que ni siquiera se sabía mi rival, es cierto. No podías poner antes. Bueno, sí, por poder puedes ponerlo. Porque total, solo afecta a mí, ¿no? ¿Qué está jugando el Neif? Pregunta Eric. No tengo ni idea. No hacemos ghosting y espero que él tampoco lo haga. Le voy a decir a Neif que espere un minuto, ¿vale? Espera un par de minutos, que vamos a hacer la apuesta. ¿Cuánto dura la predicción, Nox? ¿Se puede poner a 2 minutillos nada más? Estaría bien que se pudiese poner corta para que no tuviésemos que esperar demasiado en las rondas. Pero está guay. ¡Ey! Volk81 ha creado esta carta. Piu piu es win condition pam. Ah, pero además carta de Streamloots. Vale, genial. Hacía mucho tiempo que nadie creaba cartas de Streamloots con las propias cartas de Streamloots que salen de los cofres. Me alegro mucho. Porque hacía tiempo. El último que creó cartas fue Nailaiki. Nailaiki creó 5 cartas de golpe y le hice los 5 moxes. Ya estará puesta en directo. Vamos a ver cómo va la cosa. Segunda ronda. ¿Quién ganará la segunda ronda? Domingo, el Neif. Os voy a decir que ahora mismo gano 96%. Bueno, 95 a 5, ¿vale? Pero no, o sea, yo no voy a ganar. O sea, no creáis tan firmemente que yo voy a ganar el Neif. Irving dice: voy a apostar mis 202.000 para ganar 202.000. Jejeje. Cuidado. Cuidado, no perdáis, yo os aviso. A mí lo que no me gusta de este rollo es que lo veo muy apuesta y lo veo un poco adictivo. Un poco. No quisiera que alguien apostase 100.000 puntos y los perdiese, porque cuesta mucho, mucho, mucho tiempo recaudar 100.000 puntos del canal, ¿no? 5 minutos dura, dice Nox. A ver, Manuel Arguero dice que ha apostado 30.000 puntos por mí. Madre mía, ¿cómo te la has jugado? Eso sí, si ganas eres millonario en puntos. A ver cómo va la predicción. La predicción... A ver, ¿la podría enseñar así un poquito la predicción? A ver. Ah, sí, ahí está. La puedo enseñar así. La predicción... Mira, la puedo enseñar así. Y la predicción también. Se ve más o menos, ¿no? Yo tengo un 74% y el Neif un 26%. Ese es el chat exclusivo de que me pone el OBS, ¿vale? Lo puedo mostrar, no hay nada que no se pueda mostrar, espero. Oh, el chat estaba aquí parado. No pasa nada, los puntos son como los garbanzos del mus, no tienen valor real. Es que no tienen valor real. Por eso, cuando yo puse lo de la cena del Five Guys, a la cual invito por 500.000 puntos, efectivamente es un timo, no tiene sentido, es una cantidad exorbitante, pero la puse como chiste, no la puse para que alguien acumulase 500.000 puntos, pero claro, gracioso es. Mira, ya se ha bugueado, ya no sale. Ya no sale la apuesta. Son chocopuntos. Y dice Jobabel: yo he apostado todos mis puntos por ti, Domingo. Ya puedes ganar. Madre mía, qué presión. Volk dice: recordad que soy coach. Yo también, Volk. Experto en adicciones. Hago descuento a los que vengan del canal de Domingo. Nos han pillado, Volk. Nos han pillado. Nos han pillado que hemos inventado esto para que te forres. Haciendo de coach de droga, digo, de adicciones. Y lo de youtuber, ¿qué es? Que te invito a mi casa a grabar un vídeo en YouTube. Las recompensas tochas, las de cientos de miles de puntos, yo no cuento con que nadie las vaya a hacer, ¿vale? Pero también pensad que las hice o las creé. No es que este año ha sido un año muy malo. Pero bueno, las hice pensando que nadie las iba a canjear porque no va a haber nadie tan loco como para acumular 200.000, 250.000 puntos, 500.000. Pero tienen una condición, ¿vale? La condición es que tenéis que venir a mi casa a grabar. O el Five Guys tenéis que hacerlo por lo menos en Madrid. Dije que me desplazaba incluso a provincias aledañas.
¿Vale? Eso está guay, ¿no? Soy muy, muy, muy buena persona. Por alguien que canje 500.000 puntos del canal en una cena de Five Guys, estoy dispuesto a desplazarme toda la Comunidad de Madrid, toda la provincia, y además también a las aledañas, Ávila, Toledo, Segovia, Guadalajara. Y voy a meter... No, es que Cuenca es muy grande la provincia. No voy a meter Cuenca, que además no linda con Madrid. Cuenca no linda con Madrid, ¿verdad? ¿O sí tiene linde con Madrid, Cuenca? Sí tiene linde con Madrid. ¿Guadalajara, Cuenca? ¿Cuenca tiene linde con Madrid o no? ¿Mataró cuenta como la daña? No. Cuenca... Uy, voy a mirar si Cuenca tiene... Si es limítrofe a Madrid en algún momento, ¿no? Todo linda con Madrid. Es que es posible. Podrían tener algún... Un kilómetro o algo así. Una parte muy pequeñita. En Segovia no hay Five Guys. Ah, bueno, esa es otra, claro. Que es que no hay Five Guys en ninguna de esas provincias. Ese es mi truco. ¡Qué generoso soy! Hay Five Guys solo en 3 o 4 ciudades de España, así que soy un tramposo, sí. A ver, ¿cuánto queda de la predicción? Que me aburro. Si no, lo que voy a empezar a hacer es empezar a jugar y ya está, ¿vale? Quedan... ¿Cuánto tiempo queda? Ah, quedan 10 segundos. Venga, empezamos a jugar. Quedan unos segunditos, así que vamos a empezar a jugar ya, Elenif y yo. Venga, ahí estamos. Pues sirve un Burger King. Bueno, si alguien se conforma con un Burger King, pero yo lo que quiero es extender el conocimiento de la calidad alimenticia que tiene Five Guys. ¡Ey, AJMZ! Muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. ¿Es el primer mes? Bueno, pues muchísimas gracias. Llevas aquí tantísimo tiempo con nosotros que se agradece un montón esa suscripción y ese apoyo, ¿no? Incondicional. Black River dice, no sé si te has dado cuenta, pero en el vídeo, cuando has enseñado el enano, has mostrado criaturas de dragón, pero también pone Ugins porque no especifica que sea criatura. Ah, ya, ya. Por eso ni lo he mencionado. Ya sé que salió Ugin porque en su título aparece la palabra dragón. Pero no dije que fuese un dragón. No lo es. ¿Sabes? Pero el título pone Ugin, dragón, no sé qué. Pero no es un dragón, efectivamente. Bueno, tenemos una mano que me... Pero nos la podemos quedar, yo creo. Es bastante me esta mano, bien pensado, ¿eh? Me la voy a quedar. Demasiado mana rojo. No sé si un mulligan habría sido bueno. Mano pocha, sí. Turno 3 muertísimo, sí. Pero sabéis que voy a robarme ahora todas las cartas buenas, tranquilos. Bueno, la segunda isla. No está mal. Ugin, dragón espíritu, efectivamente. Creo que merece la pena. Porque lo ha jugado con una sola tierra. No ha jugado una segunda tierra. ¿Qué colores son estos? ¿Verde, azul, rojo? Ah, vale, es una Temur Obosh. Nuestro mazo es bueno contra él. Creo que nuestro mazo es bueno contra él porque basta con que le contrarrestemos. Lo que pasa es que hemos gastado ya la negación elevada. Que robemos una segunda negación elevada y contrarrestarle ese ultimátum. O matarle el terror de las cimas también. No. No, este bicho nos humilla. ¿Cómo sabe lo que estamos jugando? Bueno, lo sabe porque lo ha visto ya. Ha visto azul-rojo y... Azul-rojo siempre o casi siempre es mazo de spells. Pero bueno, un poquito de rabia. Lo he hecho esto solamente para jugar la entidad a la tormenta. Me giro completo este turno, pero bueno, es que es lo que hay. Este mazo no es de counters. Lleva counters, pero no es específicamente un mazo de counters. Es una cosa que tenemos también que entender. Ultimátum a la arena. Como te gane el Mike Wazowski, apagamos y nos vamos. Son buenas. Bueno, son buenas entre comillas. Es que tampoco quiero robar más tierras. En el fondo no son malos hechizos. Me los voy a quedar. Me voy a quedar las dos. Quizás sea una locura lo que acabo de hacer. Pero no quiero tirar dos hechizos que son jugables. No quiero tirarlos hacia abajo y luego robar más tierras. Eso sí que me dolería. Eso no me lo esperaba. No,
Vamos a matar, obviamente, el posadero de extremo duro, que da mucha ventaja de cartas. Jugamos la entidad a la tormenta. Son buenas cartas, yo creo, en general contra él. Las dos. Me voy a quedar las dos otra vez, ¿eh? No son malas. Y pasamos turno. Y él ahora, bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Atacar no va a atacar porque él, su preocupación supongo que es bloquear. Aquí entra la bestia enamoradiza. Le queda una carta en mano. Si no es un 1-1, enderezamos, robamos, vale. Atacamos, a ver si bloquea. No bloquea. No bloquea, le voy a subir esto a la mano. Jugamos una segunda entidad de la tormenta y tenemos dos buenas chispas para matar los bichos que pueda tener, ¿no? Si es que hay bichos. ¡Guau! ¡Wow! Son buenas las dos. Venga, así puede estar bien. Robamos el inventario frenético para robar dos cartas y luego la de robar dos cartas más. Entonces son muchas cartas que vamos a robar. Es que estamos muy cerca de poder matarle casi un par de golpes, en un par de golpes, ¿verdad? Vamos a matar el bloqueador. Que son 8 de daño, le quedan 16, son dos ataques. Y le tiene. Bueno, ojo, también tiene el ladronzuelo atrevido, pero creo que se lo podemos matar. Si lo juega con la intención de bloquear. Se lo puede subir a la mano, por cierto, descartando dos cartas de la mano. ¡Guau! No me lo esperaba. Podemos matarlo en respuesta. Y ahí tendríamos media partida. Porque tiene solo 5 tierras. Espérate también, que se lo suba a la mano, ¿no? Y que pague 4. Venga, nos vale. Es que luego tiene que pagar 4 para usar el deseo. ¡Ey! Roxas Lord, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Atacamos con los dos. Juega ladronzuelo atrevido que matamos también. De modo que le pegamos de 10. Se queda a 6. Y está absolutamente al top deck con 5 tierras en un mazo Temur Obos. Bueno, Obos no lleva, por cierto. Lo de Obos me lo he inventado ahora que lo pienso. Es una Temur Aventuras, sin más. Sin Obos y sin nada. Vamos a robar antes de atacar. Robamos dos. Ah, es letal, creo. No, todavía no es letal. Este turno aún no. Joder, no es letal. Tenemos que robar una tierra. Tenemos que robar una tierra para ser letales. Ahora ya sí. ¿Va a resultar que este mazo no es tan malo? ¿Va a resultar que el ICT Spells no es tan mal mazo? ¿Puede ser? Dice Talis de Blood y me está flipando mucho tu deck. La verdad es que lo monté un poco a la carrera. Dije, venga, a ver qué cartas pueden ir bien en este mazo. Las metí un poco al azar. No, no lo pensé mucho, simplemente metí cartas que me parecía que podían tener. Que podían cuadrar o encajar y ya está. Ya es tarde para cambiar lo que hemos hecho en el pasado, así que ya solo queda mirar hacia adelante. En la vida cometemos fallos, errores, hacemos jugadas que no son las correctas, en todos los sentidos en la vida. Y otras veces acertamos y ya está hecho, o sea, hay ya que mirar, aprender de los fallos. Aprender de los aciertos y mirar hacia adelante y hacerlo mejor si puede ser. Temur Aventuras.
Con esto matamos posaderos de extremo duro y tokens 1-1 de la bestia enamoradiza, lo cual está bien, es bueno. Voy a meter una, random, ¿vale? No sabemos si lleva Cromledge, si lleva Filoascua, no creo, pero podría ser. Negar. Voy a meter un negar, random. Voy a meter un negar random. Voy a quitar un rechazo severo, que los cuatro quizás sean demasiado. Y ya está. Dice Rastro que estoy jugando contra buenos pairing para mí. También puede ser, que me favorecen, sí. La verdad es que sí, ¿no? Dice Manuel Arguero que sí que juegan Hench, esos mazos. Bueno, pues a ver, si lo juegan lo veremos y tendremos una tercera partida. Rastro pregunta que cómo se me da bribones, no lo sé. Es que este mazo lo he montado, ya digo, un poco por los loles. Y no tengo muy claro si es bueno, si es malo. Y además que lo he montado con las cartas que a mí me gustaban. A mí me gusta mucho la negación elevada y le he metido 4. Seguro que nadie juega negación elevada en este mazo. Venga, vamos a la carrera. Si no mata... Bueno, a ver, me imagino que llevará gigante aplastahuesos y nos va a matar esta... Quizás me tendría que haber esperado. ¡Oh! No hay gigante aplastahuesos. O sea que esta dragonada... ¡Hola! Ojalá nos robemos eso que hace un daño a todas. Uf, va a robar un montón de cartas. Ah, Dios. Solo puedo atacar de uno este turno. Y va a robar lo que quiera con dos posaderos. Me vale, va a entrar, venga, va. Vamos a intentar ganar al tempo. Es decir, él va a tener una ventaja de cartas infinita y yo voy a ganar la carrera. Porque vamos a hacer que esta dragonada sea 6-6 en un par de turnos. Vamos a quitarnos el bloqueador de en medio, que lo juegue otra vez y que robe otro millón de cartas. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos counters, para lo que juegue después. Y... ¡Ay, va! Si solo tenemos un mana azul. ¡Oh! Venga, matamos un posadero. La cuestión es que esto se hinche, ¿vale? Venga, una isla, por favor. Dame una isla. No me has entendido bien. Me la juego. Vamos a dejar que siga robando y le vamos a contrarrestar lo que juegue. Y vamos a ver qué pasa. Le quedan 3 de maná. Voy a contrarrestar la dragonada. Digo la dragonada, la helada de los deseos. Lo que decía, que él robe 1000 cartas y a ver si juega un hechizo gordo, un ultimátum, un terror de las cimas y también se lo podemos contrarrestar el siguiente turno. Necesitábamos el maná azul, ¿eh? 4 de maná. ¿Veis que ese mazo con 4 de maná? Con 4 de maná no puedo hacer muchas cosas excepto esta. Voy a robar antes de atacar. Otra tierra, caca. Tiene que bloquear, yo creo, aquí. Porque si no bloquea ahora, se expone a que este bicho sea demasiado grande en el futuro. Triple posadero de extremo duro es win condition, ¿no? Ah, es el conjuro. Pues eso sí que hay que contrarrestarlo. Porque lo que se busque con verde, azul, rojo... Ay, puede tener ladronzuelo atrevido, ¿verdad? Oh, negar. Vale, no me lo esperaba. Es casi imposible que podamos matar este turno. Y Javier Serre, ¿cómo ves esa Izzet para Cristinini? Lleva muchas raras. El problema es que no hay tiempo ya para pasarle el mazo. Ni lo ha jugado, ni lo conoce, ni nada. Sería una locura. Vamos a jugar con lo que tenemos. Tiene 7 de maná. Si hace tierra y juega Ugin, todavía podemos al final del turno jugar esto.
y perder. Le podríamos haber hecho un daño más y haberlo dejado en 6. No creo que fuese a cambiar mucho la cosa. Venga, no juegas tierra, por favor. Aunque roba muchísimas cartas, tiene que tener tierra. Casi seguro que tiene tierra. Hace tierra, Ugin, y nos gana. Oh, pues no, no tiene. No tiene tierra. Nos ha jugado esto para bloquear. Le quedan 5 de mana, o sea que podemos robar algo todavía con esto. Ya es tarde, ¿verdad? Ya es tarde para matarle un posadero, pero vamos a matarle uno de los posaderos. Vale, es parcial. ¿Pero cuántos counters lleva? ¿Pero qué mazo más raro? No es lo normal en estas Temur. Venga, son muchas cartas las que vamos a robar aquí. Alguna tiene que ser... win condition, piu. No, pum. No hay win condition aquí. No hay win condition. Ojo, que esto es un counter para Lugin. Tiene 4 y 3, 7 y 1, 8. Ay, que le vamos a ganar igualmente, ¿verdad? Le vamos a ganar igualmente. A ver, tiene 3 manas enderezados. Cuidado que nos la líe. Que haga ladronzuelo atrevido ahora y la hemos liado. Ah, no tiene azul, no tiene azul. No puedo hacer nada, claro, claro. Oh, eso no me lo esperaba. Eso tiene que entrar. Porque me tengo que dejar 2 manas enderezados para hacer la desactivación de jugar a su Ugin. Ah, pues le quedan 7 de vida entonces todavía. Buenas, Donovandex, bienvenido. Buenas, Josu, ¿qué tal? Bienvenido. Sebas, Zamuski. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos los que estáis entrando. Casi 250 espectadores aquí en el directo. Que se agradece un montonazo. Pues hemos ganado. Me faltó... No jugué tierra de turno, en serio. Me pareció que no la jugué, pero no estaba seguro. Galaor, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. De hecho, pensé jugar el templo y no lo jugué al final. Se me ha ido la olla, sí. Hemos ganado. Nos ha dejado 9 pegando con los posaderos. ¿Puede que tenga algo? No, parece que no tiene nada. Así que voy a seguir vacilando. Buena partida. ¿Quién votó por mí? ¿Quién apostó por mi victoria? Quien apostase por mi victoria ha ganado, que lo sepa. Pues voy a poner en Discord el resultado. Gano 2-0 con la IZ Spells, super mega random. Irving, en serio, Irving, ¿apostaste 200.000 puntos del canal por mí? A ver cuál es el resultado de la predicción, entonces. Es domingo, ganó, vale. Y, en serio, ¿quién? Quiero en el chat que pongáis lo que habéis ganado cada uno, ¿vale? ¿Cuánto habéis ganado en total? Los perdedores que habían apostado el 31% por el Naive Crasio Error y el 69% voto por mí, que han ganado 139.000 puntos Doraemon. Al final no se gana y se pierde tanto, ¿eh? Nico ganó menos 5.000, Volk menos 6.000, que no apostó por mí, Silvercage menos 4.000. Pero no me digáis eso, que sois amigos míos. No me digáis que habéis votado por el otro. Dorcas ha ganado 860, Arrast 700, Kainedu ha ganado 16.000. Hack Parias ha ganado 5.800. Bueno, toda. Menos 200. Manuel Arguero ha ganado 30.000. O ha recuperado 30.000, no estoy seguro. Segoro ha ganado 40. Pero a ver, ya también si me estáis troleando, porque no sé quién te pone 100 millones. Ventúan más 1.600. Madre mía, no estoy acostumbrado a este éxito. 2-0 en la... Creo que somos los primeros que hemos puesto el resultado. Creo que nadie más lo ha puesto todavía. Vamos a ver si alguien ha puesto aquí resultados. No me gusta. Pensé que la página de EtherHub para lo de los torneos... Aquí las tenéis delante. No me gusta la página de EtherHub para los torneos porque... No puedo meter yo el resultado. Y no me pone aquí el resultado de gente que ya ha terminado, ¿no?
Están aquí los standings. Bueno, pues nada. Divertido el mazo. Yo, a ver, no quería jugar un mazo realmente bueno en el torneo. Quería jugar un mazo random, pues un poco por eso, por el espíritu de diversión y pasarlo bien, ¿no? Neo dice que ganó un paquete de pipas y 3 botones de camisa. No está mal. Red Ball, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Dice, soy nuevo por aquí. ¿Hay alguna forma de jugar el torneo sin ser vástago? No, de momento no. A ver, mi plan en última instancia, a medio plazo, es organizar torneos abiertos, opens o algo así. Vamos a intentar hacerlo poquito a poco. Vamos a ver cómo los organizamos entre vástagos. Y si salen bien, y si veo alguna forma de poder cubrir los costes, es decir, de que yo pueda dar un premio bueno. Por ejemplo, imaginad que organizo un torneo un sábado con 100 jugadores o 200 jugadores, que yo pueda decir que el ganador se lleva una PlayStation 5, por ejemplo. Si veo una forma de monetizar el torneo o encuentro un patrocinador que me dé una PlayStation 5 para dársela al ganador, por medio de MTGML, lo tengo que mirar. Gracias, Sebas, lo voy a mirar, lo de MTGML, porque lo miré hace tiempo. El problema es que yo quiero jugarlos, ¿vale? Yo no quiero castear torneos, yo quiero jugarlos. Y si yo juego, llevar a la vez que juego el torneo es muy complicado. Y necesito a alguien que me eche una mano con eso. Ya he encontrado ese alguien, ese Mufa. Pero no sé si Mufa va a querer seguir haciéndolo durante mucho tiempo o si va a querer meterse en el jaleo de hacer torneos de 100, 200, 300 personas. Porque aquí ya hemos hecho torneos en el canal. Y creo que hicimos uno que tenía, no sé cuántos tenía, 100, 200, no recuerdo cuántos tenía, 100 o 200 jugadores. Está en MTG Arena Top, se puede mirar incluso. Bueno, aquí tenemos el de MTGML, ahí lo podéis ver, el de MTGML. Y si buscamos, por ejemplo, MTG Arena Top, ahí se ve todo el no por aquí, se me ven los accesos rápidos esos de Google, no me gustan un pelo. Irving dice, yo estoy disponible, domingo. La Iberican Challenge. Tendríamos que probarlo, ¿no? A ver, torneos. A ver si está por aquí todavía mi torneo, el que organizamos aquella vez que la liamos. La liamos porque había demasiada gente y lo intenté gestionar yo solo y fue imposible. Fue una locura, ¿no? Era un torneo antiguo. Aquí hay muchos torneos ya organizados en esta página. No lo hemos hecho hoy con esta página, pero lo volveremos a hacer. No, pero ¿esto qué es? Estos no son torneos de los jugadores. No sé cómo se hace. Comunidad. Ah, es en comunidad. Comunidad torneos. Estaba mirando en torneos profesionales. Eran 120, dice Volk. Vale, gracias, Volk. Con 120 fue... aquí está. Ah, no. Este lo hizo Ruggier la semana... hace un par... bueno, hace ya un mes. Pero de prueba nada más. Este torneo debería no existir. Ya lo haremos bien. Bueno, el caso... aquí está que lo encuentre. Como podéis ver, mira, Husky hizo uno. El Feir, Gato Bros... y aquí está. Que la liamos y rompimos todo, claro. ¿Cuántos jugadores hubo? Bueno, muchísimos, no sé. 129 jugadores fueron. Y había premios. Lo intentaremos hacer bien la próxima vez. Intentaré hacerlo bien. Que fue... lo mismo, fallo mío. Si siempre yo voy a asumir la responsabilidad, si yo me equivoco, como con lo de Husky. Yo no sabía que el mazo no podía ser bueno, no sabía que el mazo tenía que ser malo. Entonces, pues yo le he montado a Cristina ni un mazo bueno. O sea, pudiendo montar un mazo bueno, dije qué sentido tiene montar un mazo malo. Casi me suicido ese día fue muy duro. Y además se retrasó un montón de tiempo, parecía el Latam Challenge. Acocedacor, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Dank, buenas noches también, bienvenido. Por cierto, ¿estáis viendo los spoilers de Kaldheim? Hey, Benji, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Estáis viendo los spoilers de la próxima colección de Magic? Que sale el 28 de enero, que no queda nada. Os cuento. Ayer subí vídeo a YouTube con algunos spoilers. Y hoy he subido vídeo a YouTube con otro spoiler. Y creo que he encontrado un formato muy bueno para YouTube. Y es enseñar algunos spoilers y montar un mazo en base a esos spoilers. En base a esos spoilers, ¿vale? Por ejemplo... ayer, ¿qué cartas mostramos? Mostramos una carta de equipos, una carta relacionada con equipos, por ejemplo. No, ayer. Con una carta tribal, pues montar un mazo tribal que pudiera usarla o algo por el estilo. Y por cierto, muy importante, el día 12 de enero, me imagino que ya lo sabéis, en exclusiva, tengo la presentación de una carta de Kaldheim. Exclusiva mundial. Espero que no me la hayan filtrado antes, porque a veces pasan esas cosas.
Creo que en esta ocasión, ¿ha habido alguna filtración de cartas? Creo que no. Creo que no se ha filtrado ninguna carta, lo cual es genial. Creo que lo han hecho muy bien esta vez con las filtraciones, que las han evitado todas, que es muy difícil. Porque pensad que las cartas Magic pasan por manos de muchísima gente antes de llegar a las tiendas, ¿no? O antes de llegar a Magic Arena. Muchas gracias, Jaime. Jaime Gigi, buenas noches también. Entonces, bueno, el día 12 de enero voy a hacer la presentación de la carta y voy a hacer algo chulo. No puedo decir qué va a ser, todavía no lo he hecho, pero ya está aquí. Ya está todo tramado, ya está todo pensado, pero que va a molar. No, yo todavía no sé cuál es la carta. Supongo que me la darán lo antes posible, pero dependerá del resto de personas y de, yo qué sé, si se pierde, si se filtra alguna carta, pues no me la darán, supongo, entonces me cambian otro. Se van a esperar, supongo, más al último momento para darme la carta. Y haré algo chulo para presentar esa carta, porque para mí es una cosa que me ha hecho súper feliz. Voy a mirar si empieza ya la siguiente ronda. Creo que no. Son 6 partidas y creo que solamente van los resultados de 3 de ellas. Estaría bien ver de cuáles tenemos ya los resultados metidos. Según nuestro Discord privado de Vástagos, creo que solo hay 3 resultados. Creo. Le van a dar el pacifismo. Tatuarte la carta. Podría ser gracioso, aunque lo hiciese con un bolígrafo Bic. Jaime Gigi me escribió al Discord. Ah, sí. Perdóname, lo he visto y aún no te he podido contestar. Tengo que responderte. Lo he leído, lo he leído, pero no te he respondido. Gracias por recordármelo. Es que sabéis una cosa, lo leí y no te podía responder en ese momento. Pues menos mal que lo has dicho, porque se me pasaba, ¿eh? Discord no tiene ninguna forma de marcar como no leído un mensaje. Y estaría guay que tuviese alguna forma de marcar como no leído el mensaje. Me ayudaría bastante para estas gestiones. Creo que no hay ninguna forma de marcar como no leído una conversación, ¿verdad? Pregunta Eterno que si creo que ganará mañana Chris. Yo creo que sí. Yo creo que es una gran jugadora, creo que es inteligente. Y además lleva un buen mazo. Y creo que lo va... Tatúate el logo de MTGA en la calva. Dice Donovandex. No soy yo de tatuajes, ¿eh? No me llama mucha atención pintarme cosas en la piel. No, no tengo ningún tatuaje, ¿no? No es una cosa que me llame la atención nunca. A ver, Dani Durden, buenas noches, dice Mingo. Tienes que jugar una partida con mi mazo del suscriptor. Te vas a reír y gana. Tengo que entrar mañana en el mazo del suscriptor y ver los últimos mazos. Los mazos de esta semana, para elegir los que van a salir la semana que viene. Lo voy a ir haciendo así. Es un trabajo... constante y tal, que voy a tener que hacer con el mazo del suscriptor, pero es una cosa que quiero hacer bien, bien. Así que bueno, mañana lo veré, supongo, el mazo Dani. A ver si es tan divertido y a ver si la gente ha opinado lo mismo, porque Fer dice que ha subido hoy uno, ¿no? Los mazos los subimos al Discord. Dentro de nuestro Discord, del cual hay un enlace debajo del vídeo, hay un enlace a todas mis redes sociales, en el Discord hay una sección que se llama mazo del suscriptor, donde la gente postea, pone sus mazos y luego los demás votan. Yo solamente subo mazos que hayan tenido buenas votaciones, buenas acogidas por parte del público. JL Torres dice, me he tenido que ir. ¿Ganaste? ¿Tú qué crees? Sí, gané. He tenido suerte en esta partida también. ¿Qué mazo lleva Chris? Pues Chris va a jugar mañana una mono green food. Una monogreen de comida, que es, yo creo que, el mazo más competitivo y más fácil a la vez que se puede jugar en estándar. Porque mucha gente ha dicho, pero es que ese mazo es muy difícil, ya hay que le pongo una Bribones o una Jorion. Yo creo que son bastante más difíciles esos mazos. Monored era otra opción, pero no quería ir a lo típico de Monored. Es que tampoco quería ponerle un mazo de un robot, de, mira, bicho, ataco, filo asco, haga. No quería un mazo robótico, quería un mazo que al menos tuviese jugadas. La monogreen food... Sé que no es el mazo más fácil del mundo, pero tampoco es súper difícil, pero sobre todo tiene jugadas, tiene jugaditas, tiene un rollo muy molón de, mira, puedo jugar muchos bichos y robar muchas cartas con el Chromeledge. Entonces creo que es un mazo relativamente sencillo. White Winnie, sabéis que la odio. Ojo, soy súper fan de los mazos White Winnie, pero cuando son buenos, hay que reconocer que es que el mazo de White Winnie estándar ahora mismo es que es malísimo. El otro día me ganó una White Winnie de estándar, no sé si fue antes de ayer, ¿no? En directo. Me dolió en el alma. Y tampoco quería un mazo bicolor. Quería un mazo monocolor. Buenas, Samurai, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? Hace una hora que te levantaste. Eso, estés en el país del mundo que estés, es muy tarde. Todos sabemos que te gusta Gru Adventures. No me gusta especialmente, no soy súper fan.
todas maneras, ya lo he comentado varias veces, ¿eh? Y creo que es importante. Creo que es importante. El objetivo final de este evento entre Cristinini y Werlip, este reto, es no es la victoria y ya está. El objetivo final, sobre todo para nosotros que somos parte de la comunidad de Magic, es promocionar nuestro juego favorito y hacerlo crecer. Entonces yo creo que el objetivo principal es el de intentar divertirnos todos, reírnos y pasarlo bien. Y al final, quien gane o quien pierda, pues va a ser irrelevante, porque no va a haber ni un trofeo, ni un premio, ni nada. Es solamente el honor y ya está. Yo creo que lo importante es la diversión, y yo creo que es la magia de Magic, la diversión y hacer amigos, ¿no? Y no hacer enemigos. Hacer enemigos es justo lo contrario de lo que es Magic. Magic es hacer amigos y no enemigos, ¿no? Es mejor el Isna Blink que el Mono Green Food, ¿no crees? Para mi gusto, sí. Pero yo lo que veo, o sea, yo miro los datos y los datos son que sí se juega, que no se juega la Selesnia Blink, no se juega. En cambio la Mono Green sí. Ey, Emufa, ¿qué pasa? Que ya está. Emufa se aburre y pone Ceuta y Melilla porque le apetece. Emufa es un streamer de éxito. ¿Sabéis por qué? Porque Emufa es el único streamer aquí que vive en Andorra. Como los ricos, Emufa vive en Andorra. Vive, y es cierto, no es un meme, no es un chiste, no es broma. Emufa vive en Andorra y tiene un Lamborghini con 15 años. Porque Emufa gana torneos, pero tiene 15 años. Porque es un máquina el tío. Mirko dice que creo que Husky no llevará un mazo tan competitivo. Bueno, no significa nada, te puede ganar igualmente. Además, o sea, es decir, hay mazos tier 3 que no son tan malos. La Big Red no es competitiva y gana muchos pairings, gana muchas partidas. O sea, es decir, como si juega un mazo tier 4, te puede ganar perfectamente. No hay que confiarse, ¿vale? O sea, puede ganar cualquiera. ¿Dorcas también vive en Andorra? Dorcas también es un youtuber de éxito, pero tú no eres youtuber, ¿no? O streamer, Dorcas. Pero es que Mufa sí. El Mufa tiene su canal de Twitch, su canal de YouTube. Él sí que es de un streamer de éxito. Lo del Lamborghini es mentira, ¿eh? Resultados y tengo 14 años. Tiene 14 años. Pero, a ver, no podemos tener aquí un niño tan pequeño a las 12 de la noche casi jugando a las cartas. ¿Qué, tus padres qué dicen de esto? El Mufa vende whisky y tabaco en su stream, dice Volk. Hey, un saludo a Imix, ¿qué tal? Bienvenido. Claro, como dice Popsin, mañana habrá que verlos a los dos jugando sin el coach. Porque no han tenido mucho tiempo de practicar. Werlip sí. Werlip ha tenido más tiempo para practicar. Porque tenía menos responsabilidades esta semana. Entonces, bueno, se ha dedicado a jugar un poquito más a Magic y eso. Y Werlip además es jugador profesional de videojuegos. O sea, Werlip ha tenido un sueldo, y supongo que sería un sueldo muy bueno, jugando al League of Legends. Werlip ha estado en los mundiales de League of Legends. Werlip ha sido alabado en los mundiales de League of Legends. O sea, es decir, Werlip es uno de los mejores jugadores de la historia de España, de videojuegos. Y digo en general. Al nivel, quizás no al nivel de Ocelote o de Peque, pero está en la siguiente línea. O sea, es decir, de lo más importante que hay, ¿no? Werlip. Entonces, el tío es un jugador profesional y él, cuando quiere ganar, ¿qué hace? Entrena. Y entrena y entrena y entrena, y seguro que ha soñado con Magic y ha pensado en Magic. Pero hay dos tipos de grandes maestros. Están los que están ahí por entrenar durísimo, llegar hasta arriba a base de sufrimiento y sacrificio. Y luego están los genios, y ahí tenemos a Cristinini, que yo sé que, aunque no tenía tanto tiempo porque tenía muchísimo trabajo esta semana, yo sé que le puede ganar. Dice que Werlip es... Ah, que es pro de LoL, claro, claro que es pro. Yo llevo muchísimos años viéndole jugar al League of Legends. Si yo aquí en mi casa, hace ya años, pues 3 o 4 años por lo menos, estaba aquí gritando ¡Werlip, vamos! A la pantalla. Os lo juro. Werlip es mejor que Ocelote, pero Ocelote es Dios. Mufa, apaga el wifi. Giordano dice que Neo tiene 12. Los bots no tienen edad. Giordano, no tienen edad. Dice Apocalipsis Now, muy buen mazo el Mono Blue Tempo que recomendaste. He llegado a platino en un par de días gracias a ti, máquina. Pues enhorabuena. No es un mazo fácil de jugar, pero cuando le pillas el truco, es fácil. ¿A que sí? Las primeras 10 o 20 partidas vas perdido. Ah, te matan los bichos, y dices, ay, ya he perdido, me matan todo. Y luego cuando ya empiezas a pilotar un poco de qué va el mazo, dices, tengo un bicho y no lo voy a jugar. Podría jugar esta curiosidad y no la voy a jugar, porque tengo el orador al hechizo en mano, o me voy a esperar a tener tal hechizo, tal counter para jugar bichos. Es difícil al principio hasta que aprendes el rollo, y entonces a mí me parece fácil, y es un mazo vergonzosamente atracador. O sea,
Ocelote ha convertido a Fnatic en su filial. Se ha ganado mucho odio en ese tema. Porque es que Rekkles era una leyenda dentro de League of Legends y en particular dentro de Fnatic. O sea, es que es un odio a muerte. O sea, es en el fútbol. Es que no estoy muy puesto en fútbol. Pero ha pasado eso en el fútbol en muchas ocasiones de grandes traidores que se van al equipo rival. Bueno, a ver. Mufa, me estoy enfadando, ¿eh? No es culpa de Mufa, broma. Es que la gente no está poniendo los resultados. No hemos puesto límite. Bueno, límite de tiempo es lo que dura el torneo. Figo te saluda. Estaba pensando en Luis Figo, pero a lo mejor mucha gente aquí ya no sabe ni quién es Luis Figo. Es uno de los mejores jugadores portugueses de la historia, por no decir el mejor. ¿Es mejor Cristiano Ronaldo? Pues no sé yo. Más fantoche es. Lo que no sé es si es mejor jugador. Venga, Emufo. Vamos a ver, Emufa, pon los resultados. Dropéale a este. Me salta publicidad. ¿Os podéis creer? Le pongo el canal de Emufa y me salta ahí la publicidad de Twitch. Me gusta mucho Emufo. No sé, es como intentar ser despectivo sin ser despectivo, porque ¿qué más da decir Emufa que Emufo? ¿Qué tiene de despectivo Emufa? O Emufo. Emufo no tiene nada, ¿no? Dice Ruge, es mejor que Leo Messi. Pero bueno, claro, cualquiera es mejor que Leo Messi, ¿no? No cuenta. Dice, ¿quién dice por aquí? Bobsin, acaba de caerme mejor Domingo. Es que a mí me gustan los jugadores buenos, los de verdad. No los fantoches ni los pantomimas. Ey, Oscar, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Ya está? Si queréis, a ver. No hay resultado. Zambi y Alex son los que faltan para poner el resultado. Me siento un poco mal. Creo que esto es explotación infantil. Tengo a Emufa de 14 años. Mira, me pone mi stream. En cambio, vamos a rayarle. A ver si lo pillamos ahí. Ahí no. ¿Así? ¿Aquí? ¿O más a la derecha? Aquí, aquí, aquí. Aquí, este es el sitio. A la cárcel, Domingo. Madre mía. Esto sí que no, esto no se ha visto nunca en Twitch todavía. Aprende, Ibai. Aprende. Aprende. Vamos a acabar rompiendo Twitch, como sigamos así. Vale, nos falta el resultado únicamente de Zambi y Alex, nada más, ¿vale? Es el único resultado que falta. En cuanto esté, jugamos. Nox, como tú veas, si quieres ir haciendo ya la siguiente apuesta de la siguiente ronda, ponla. Si quieres esperarte a conocer mi rival, también quizás el rival es relevante. Por cierto, aquí estoy viendo Edwin. A ver, ¿contra quién me puedo enfrentar? Me puedo enfrentar a Matthew, a Nico, a Matthew o a Nico, a uno de estos dos. Probablemente a Matthew y a Nico. Ruge nunca dices nada. Ruge, te voy a devolver la carta, ¿vale? Esa carta de Streamlutz que por lo que sea se te olvida poner el texto. Que además es una épica, la de Rajoy. Venga, vamos a quitar ya al Emufo este. Vamos a quitar al Emufo y vamos a poner a este tío tan guapo y tan sexy. Tan apuesto. ¡Ey, Skeko! Muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Bienvenido. Bueno, bienvenido a la comunidad de suscriptores, primer mes. Espero que sean muchos más. Los dos contra mí. No, quita, quita. Las Tijuana Gremufo son top. ¿Qué decís? Te vigilo mientras duermes, dice Samurai. Apuesto contra ti, dice Fer. Hablando de Ibai, creo que ha llegado a los 200... Ah, sí, ha llegado al final a los 220.000 euros. Yo cuando lo vi... CSD, porque ahora que he hecho Jesús. ¿Qué he hecho ahora, Jesús? Roxas Lord es un torneo exclusivo para vástagos del canal. Si quieres informarte, pon exclamación torneo en el chat para ver lo del torneo y exclamación vástago en el chat para añadir información sobre lo que es un vástago, que son los únicos que pueden jugar este torneo. Con premios. Hoy el ganador se lleva 20 códigos de Magic Arena. 20 códigos, 20. Es que como es el primer día y dije que no iba a haber premios, he estado... Me gusta mucho ese clip de Nox Game. ¡Ay, Dios mío! ¡Que ganamos! A ver. ¿Cómo? ¿Qué es esto?
Tú controlas el permanente encantado. ¿Y qué permanente encanta? La filoascua nos ha quitado. Controla la filoascua, pero el bicho sigue teniendo la filoascua puesta. Ay, Dios mío, que ganamos esta partida. Matamos el Jorion. Ay, Dios mío, que ganamos esta partida. Ay. Ay. Espérate. Sí, esta fue del, este fue del cube, el cube draft que hicimos ayer. Obligatoriamente, esto pegaría de 6, le pasa 1, hay que matar el Jorion, pagando 7. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que ganamos la partida. No lo ha hecho bien, no. No lo ha hecho bien el rival. Es que nos intentó quitar una filoascua que estaba equipada en un bicho mío, así que sí, la filoascua sí. Seguía haciendo lo mismo. Y tenemos 4 atacantes. La filoascua la puede equipar, ¿vale? O sea, la filoascua es suya ahora mismo. Él la puede equipar a una criatura suya, pero como la ha dejado sobre mi criatura sigue teniendo el efecto de la filoascua. Ahí está. ¿Cómo? No había visto este clip. Es que me hacéis muchos clips, no puedo verlos todos. Bueno, para la semana que viene estaba pensando... Para la semana que viene va a haber premio también, ¿vale? Solo para el ganador. Como son torneos pequeños, de 10 personas más o menos, 10, 15, 20 personas como mucho, la celebración final. Como son torneos pequeños de 10, 15, 20 personas, va a haber premio únicamente para el ganador. Y ya está, el winner takes all, y ya está, ¿no? Como se suele decir. El winner, el ganador se lo queda todo, ¿no? A ver, Eterno dice, Domingo, se me dan muy mal los drafts. ¿Tienes vídeos explicando cómo hacerlos bien? Es que es muy difícil hacer un vídeo explicando cómo jugar un draft. Básicamente, porque cada 3 meses o cada menos tiempo sale una nueva colección y se draftea en esa colección. Por ejemplo, draft tradicional de Resurgir de Zendikar. Este draft le queda un mes de vida. Dentro de un mes sale la siguiente colección y se jugará draft de Kaldheim y no se jugará este draft. Entonces, yo tengo vídeos de muchas colecciones, de draft de muchas colecciones. Tengo muchos vídeos de draft. Pero están desfasados. ¿De qué te sirve un draft del Trono del Drain a día de hoy cuando no hay Trono del Drain? El draft que hay es o el tradicional de Zendikar o el cube draft de arena o el cube tradicional de arena. Entonces, yo lo que te diría es que busques streamers. Bueno, yo te digo un streamer. Lo voy a poner en el chat, ¿vale? Hay un streamer en particular que creo que es especialmente bueno. Lo voy a buscar. Creo que ya han terminado la ronda, ¿eh? Creo que ya empezamos. Hay un streamer en particular que casi siempre está jugando limitado y para mi gusto es el mejor. Lo que pasa es que es en inglés. En español no hay nadie que se dedique solo a draft o principalmente a draft. Así que no te podría decir nada. Yo recomendaría a Numot. Numot de Numi. Os lo pongo en el chat, ¿vale? Fer recomienda Castillo. Castillo juega mucho limitado. A ver, si hay algún español que sepáis que juega mucho limitado, ponedlo en el chat. A ver, yo también juego limitado de vez en cuando, pero muy de vez en cuando. No sé si Castillo. Yo diría Numot de Numi casi siempre juega limitado. La mejor forma de aprender a jugar limitado es o bien jugando limitado o bien viendo a otros buenos jugadores jugando limitado, ¿no? Un tal Blotch juega limitado en canicas. Claro, es que eso no cuenta. Cass suele jugar todos los días. Ah, sí, Cass también juega. Pues si queréis poner el enlace de Cass en el chat, también ponedlo. Arrast también juega limitado. Es que de los míos no sé, yo... No estoy muy seguro. No sabía que Arras también sabía jugar. MTG Nerd Girl juega también mucho. Jamie Topples. MTG Nerd Girl. Esa me cae súper bien. Esa me encanta. Ah, pues yo no la sigo en. Voy a seguirla. O sea, yo la conozco de. Ah, no la seguía. Yo la conozco de Twitter. Y de las cosas que pone, me cae muy bien. Hey, Jorge Alan Poe, muchas gracias por esos 4 meses de suscripción a través de Twitch Prime. Se agradecen un montonazo. Megason, nuevo seguidor también, muchas gracias. Macorito, no me pongáis a todos, es que ya por esa letra me ponéis a todos. Yo digo a alguien que se centre en limitado, ¿no? Porque Macorito no se centra en limitado. O sea, sí, juega un día limitado, pero yo digo, Numot de Numi, el que yo os he puesto que es en inglés, ese se centra en limitado. Casi nunca juega construido, prácticamente nunca. Yo me refería a eso. Te devolví la carta, creo, Ruge. Por cierto, la carta que gastaste sin texto, creo que te la he devuelto. Estoy comprobándolo. Sí, está de vuelta. Perfecto. ¿Está ya en la ronda? Sí, ya está la ronda. Atención. Tercera ronda. Apuestas. Nox Game, prepárate. Tercera ronda, Matthew el de los sustos. Como me pego un susto mientras estoy jugando. Hey, Pablo Roldán, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido.
Matthew contra mí. Nico contra Volk. Elenaif contra Mufa. Electrivite contra Edwin, o Goblin Venezuela, como queréis decirlo. Alex contra Jesu. Y Zambi contra Discontroller. Y esa es la tercera ronda del torneo. Se abre la sección de apuestas. Podéis apostar. Susto te va a dar la paliza que te va a pegar, dice Pascu. También puede ser. ¿Me está retando ya o no? Sí, ya me está retando. Nos toca, amigo. Espera 5 minutos, 4 minutos ya. Porque la apuesta lleva ya un rato en el chat. En el chat podéis apostar si voy a ganar o voy a perder. Y Edge Jack, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. La pregunta es, ¿quién ganará la tercera ronda? ¿Domingo o Matthew? Madre mía, aquí qué vuelco. Dicen que yo voy a ganar con un 39% de los votos y Matthew tiene un 61%. Acaba de subir, ¿eh? 26 para mí, 74 para Matthew. Eso me está motivando para demostraros que estáis apostando. ¡Oye! Aquí ha habido un vuelco. Otro vuelco. Es que hay unos vuelcos muy grandes porque la gente, como apuesta los puntos que ellos deciden, hay vuelcos grandes, ¿no? 31 para mí, 69 para Matthew. Ahora mismo está la cosa. Ah, de hecho, antes lo mostramos. Hice así. Es un poquillo cutre. Y no veo bien el chat, pero bueno. Oh, ahora gano yo, 57 de 43. Estos son los ratios de lo que te pagan por ganar, creo. Por cada un punto que apuestas te dan 1,79. Y aquí por cada uno que apuestas te dan 2,66. Es en función de los porcentajes. Aunque no sé muy bien. Ahora ha cambiado, ha pegado un vuelco enorme. O sea, ojo. Ha subido a 60.000 casi de golpe. Aquí ha habido alguien que ha hecho una apuesta muy fuerte en puntos. Javier Serre dice que le sorprendió bastante la Taxes. Es buena baraja. Lo que pasa es que yo cuando era jugado aquí en directo, la verdad es que me ha ido bastante mal. Pero fuera del directo me ha ido mejor. Ahí están las preguntas para Rust, que hizo un vídeo muy bueno. Hizo un vídeo muy bueno en YouTube sobre la economía de Magic Arena. Ahí están las preguntas para Rust. Visitad su canal de YouTube. Hey, Agus Games dice con la carta de Moquete. Vamos, Domingo, que aposté todo. No os volvéis locos apostando. Que, a ver, es Magic. Más o menos, en media, es una moneda al aire. Es decir, hay un 50% de probabilidades para mí y otro 50% para Matthew. Más o menos, esa es la realidad, ¿vale? No creo que vaya a tener Matthew un win rate muy superior al mío. Estaremos al 50-50 más o menos. La mayoría de jugadores están al 50-50, más o menos, en media. Bueno, en media seguro. En media todos están al 50-50. Muchas gracias a todos por el apoyo y los ánimos. Al final se ha dado la vuelta esto. Alguien empezó troleando con que iba a ganar Matthew y al final la cosa ha dado un vuelco importante. ¿Cuánto tiempo queda? Ah, mira, empezó hace 2 minutos. Aún queda. Matthew va a tener que esperarse. A ver si me va a reportar a los jueces para que me borren la cuenta o algo. Rétame cuando estés. Y mensaje anónimo, Domingo. Si pierdes, me arruino. Lo siento, no me pongáis tanta presión encima, me muero. No me pongáis tanta presión encima, que me muero. De nervios y de tensión y todo. Mañana todos a un Sportium a gastar los ahorros, jaja. Matthew creo que juega el mazo de Christine. No, ya me lo he leído, no quería leerlo. Y además... ¡Ey! Bueno, ¡ay, Celta Draco! ¿Cómo se te ha echado de menos, Celta Draco? Mis corazones para ti. Celta Draco, muy buenas noches. Me alegro muchísimo de verte por aquí. Que estaba súper liada de trabajo, ¿no? Me alegro mucho de que estés otra vez con nosotros en un directo. Estamos jugando un torneo, por cierto. Un torneo entre vástagos. Y está siendo un éxito, yo creo, de desarrollo. Gracias a Emufa, que lo está llevando él. Ah, eran 2 minutos el... este. Vale. O sea que le tiene que quedar muy poquito, ¿verdad? Le tiene que quedar muy poquito. Ahí va. Qué roto. Qué roto. ¿Por qué ha parado el sonido? Ahí está. ¿Se acabó ya? Ya no me sale. Venga, pues a jugar. A jugar. ¿Con quién jugaba yo? Con Matthew, ¿no? Best of 3, partida de torneo. Y Agus Games juega la OTR. Ahí está, eso voy a hacer. Yo voy a jugar la OTR y voy a hacer así. Voy a hacer así. Piu, piu, pam. Y victoria.
Ah, me viste por la mañana, Celta. No te pude ver porque por la mañana, uf, tenía muchísimo jaleo. Estaba muy ocupado. Me habría gustado saludarte. Si te llego a ver, te habría saludado. Irving pregunta, ¿se puede saber quién es el usuario con más puntos del canal? Yo no lo puedo ni... O sea, esa información no está en ningún sitio. Yo no la puedo ni mirar. Pero vamos, eres tú, seguro. Tienes más de 200.000 puntos del canal. O sea, seguro que eres tú. Y Lord, de nuevo, ha invocado un especial de 6 horas. Ah, no, Lord... Oh, vale, genial. Pues hay que hacer un especial de 6 horas. Pues tengo que ver cuándo lo voy a hacer, ¿vale, Lord? Lo anunciaré lo antes posible. Y es patrocinado por ti. Con la carta de Streamlutz, una de las cartas gordas de Streamlutz, la que me fuerza a hacer una cosa que me lleva muchas horas de trabajo. ¿Los puntos se acumulan para otros días? Sí, sí, por supuesto, los puntos son para vosotros siempre. Yo tengo infinitos, pero no sirven para nada. Yo no los puedo usar, creo. O sea, sencillamente no puedo ni usarlos, aunque quiera. Nox dice que él también tiene puntos infinitos. No le hagáis caso, no os fiéis de nada. Y Taladbrok, buenas noches, ¿qué tal? Lord, ¿qué más? Es que no veo su nombre, se ha borrado. Lo ha borrado YouTube. Esto empieza mal. Empieza con él metiendo 5-5 en mesas en el tercer turno. Menos mal, bueno, menos mal. Podemos subir a la mano el 1-1, pero es poca cosa. Se llama Hoppy. Oye, pues podríamos llamarlo Hoppy. Ah, si juega un lobo feroz, hemos perdido. Puedo jugar lobo feroz, matarnos la dragonada y perdemos. Eso sí, si lo que juega es el 5-5, no estaríamos tan mal. Que juegue el 5-5, por favor. Es que el 5-5 es menos problemático. Que el lobo es que me mata a nuestro único bicho, pero en cambio... Venga, hombre, ¿pero cuántos arremeter lleváis en estos mazos? Con una... Me podría haber esperado un turno más. Me podría haber esperado un turno más para haber tenido mana para hacer el rechazo severo a su criatura y que fallasen este tipo de hechizos. Creo que me tendría que haber esperado, ahora me arrepiento. Ahora me arrepiento, pero bueno... Es al mejor de tres, sí. Esta partida pinta ya muy mal, ¿eh? Esta nos la va a ganar Matthew. Lo siento por vuestros puntos del canal. A ver, podemos con esto matar los dos 1-1, por ejemplo. No debería atacar. Mira, pero sí que ataca. Qué lástima no tener nada, ¿verdad? Para bloquear ese 1-1, juez. Qué pena no tener nada. La otra opción es subir la bestia enamoradiza a la mano. Porque si tiene Cromlech, si nos clava el Cromlech, también estamos fuera, ¿eh? Si tiene ya el Cromlech en mano y nos lo juega con esa bestia enamoradiza, estamos fuera. Bueno, ha salido él, ha salido fuerte y a nosotros nos ha faltado un poquito de empuje y un pelín de suerte, quizás. Podríamos subir a la mano a la bestia enamoradiza y ralentizarle bastante y luego con la entidad de la tormenta ganar en un par de ataques como hicimos antes. Debería haber jugado esto girado, quizás. Nah. Está bien así. Voy a hacer esto, ¿eh? Es una jugada arriesgada. Puede salir mal, pero bueno, voy a intentarlo. Puede salir mal, lo sé. Pero también puede salir bien. Vamos a ver qué pasa. Si hubiésemos salido nosotros... Iríamos con otro tempo distinto. Este tempo no nos ha venido bien. Pero bueno, venga, va.
Mira, Donovandex en el chat estaba coincidiendo conmigo, ¿no? Con lo del rechazo y la entidad. No, no veía el chat, vale, por cierto, si veis que no interactúo mucho con el chat durante las partidas, es también pensar que estamos en un torneo que no puedo recibir ayuda de nadie del chat y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, intento ignorarlo un poquito durante las partidas. Eso sí, intento hablar y explicar lo que me pasa por la cabeza, ¿no? Y digo, ¡ay, qué mal he hecho esto! ¡Ay, qué mal he hecho lo otro! ¿No? Esas cosas. Pero voy a intentar ganar un poco la carrera, ¿no? Un poco. Es que estos bichos, este tipo de criaturas matan en tres ataques. Con un poquito de buena jugada y eso, ya me entendéis. No es que maten literalmente en tres ataques, pero... Puedes subirle la mano a esto otra vez, o matárselo con esto, y él pega de un 1. ¿Ves? Ya no pega, ya no puedo atacar este turno. Luego tienes el counter, claro, ¿eh? Porque esto vuela. Nos quedan 16 vidas. ¿Tiene otro arremeter de esos? Joder. Eso sí que está feo. Ha tenido el mana justo para hacer los dos arremeter y además de eso meter 43 bichos en mesa. Fastídiate que te mato los 1-1s. Ahora jugar a otro 1-1 y dará igual, pero... Algo es algo. Voy a jugar tierra porque el mazo necesitará un poquito de maná para jugar estos hechizos próximamente, ¿no? Ah, y el Cromlech. El Cromlech ya nos gana. El Cromlech es demasiado. Y rastro de migajas. Bueno, al menos no tiene un 1-1 para atacar con la bestia enamoradiza. Una carta en mano, pero el Cromlech... El Cromlech es mucho Cromlech. Me podría haber dejado la tierra en mano para descartármela con el entusiasmo ante la posibilidad. Un choquecito. Esto pinta muy mal, ¿verdad? Es que da igual lo que hagamos. Me voy a jugar, vamos a descartarnos el counter, que no es bueno, porque no tenemos criaturas voladoras en mesa. A ver si robamos algo bueno. Hemos robado bien. Esto es bastante bueno. Vale. Si, por ejemplo, el mano tiene una tierra y se roba otra tierra, este bicho podría ser peligroso. Y dos dragonadas. Podrían ser win condition. Piu, piu. A ver qué eche cuentas. 3. 3, 5. Podría valer. Vamos a quedárnoslas. Vamos a ver si eso pudiese funcionar. Lo malo es que además el Chrome te da dos vidas extras. Tiene dos vidas de aquí, tres vidas de acá. No creo que le vaya más matar. Van a ser muchos ataques los que tenemos que hacer para ganar. Muchos, muchos. Mira, tiene el 1-1. Se lo vamos a matar, afortunadamente. Si declara fase de ataque, lo matamos. Me da rabia gastar este choque. Porque este choque lo quería para hinchar la dragonada. Pero es que... Nos quedan 15. Nos podemos comer 10. O sea, nos podemos comer 5 y bajar a 10. Quizás tendría que haber esperado. Tendría que haber esperado, quizás. Podríamos haber asumido comernos 5 de ataque. Tendríamos que haber asumido esos 5 de daño, ¿no? Quizás. No sé, era una decisión complicada, ¿eh? Yo creo que impedir que ataque esta bestia enamoradiza este turno merece la pena, yo creo, esas 5 vidas que nos da extras. Es mucho más tiempo de vida. Y luego ya con el picado de la rapa del trono matar otro bicho más. Vale, a ver, saca 6 de maná, de acuerdo. Gana 2 vidas con el Cromlech. Y jugar a la bestia enamoradiza que tiene y algo más. O el troll, a lo mejor tiene ya el troll. Otra gansa. Qué gansino, ¿eh? Qué gansino.
Y le quedan 5 de maná. Ah, sí, la gansa era lo correcto. Empezar con la gansa, bien jugado. Y el 5-5. O sea que lo que tiene en mano es una tierra, creo. Pero claro, robo otra carta. Ahí está la tierra que tenía en mano, como os decía. Y le quedan 2, 3 de maná reales. 4 con la gansa. O sea que si no juega nada, lo que tiene en mano tiene que ser otra tierra. O un troll, no sé. Vamos con todo. Yo qué sé, vamos con todo, venga, va. Tenía que matar el 1-3 porque... Sí, sé que lo podíamos matar con el chun bloqueo, pero habría que gastar el choque igualmente. Creo que ha merecido la pena. También podríamos haber matado a alguno de los gordos, lo sé. Pero he pensado que así está bien. Y la gansa pues se va a quedar viva. Ojo, que tiene un montón de vidas. Tiene 6 vidas de las fichas de comida y otras 2 vidas por turno del Cromlech. Estamos muy, muy lejos de ganar esta partida. Pero él también. Vamos a intentar aprovechar eso. Sobre todo si se lo roba tierras. Es que su mazo es o robas tierra o juegas la carta. O sea, la carta de la mano, la última tiene que ser o una tierra o un hechizo que quiere jugar. No hay ningún hechizo que te quieras guardar en mano en ese mazo. ¿Los juegas o no los juegas? Y Castillo, muchísimas gracias. Buenas noches, Castillo. ¿Qué tal ha ido todo? Me estaban diciendo aquí, estábamos comentando que streamers hacen mucho limitado y el primero que ha salido ha sido tú, el primer nombre, así que ya sabes. Bueno, Castillo, muchísimas gracias por la raid. Bienvenidos todos los que venís de parte de Castillo aquí al canal. Muchas gracias por pasaros por aquí. Muchas gracias, Castillo, por la raid. Y los de mi canal, ya sabéis, si queréis ver a alguien que juega mucho limitado, pasaos por el canal de R Castillo y hacedle follow. Así que honor, nada, sí, pues hace un ratito, hace media horita o menos incluso, hemos comentado precisamente eso, ¿no? Que alguien ha preguntado, oye, ¿cómo puedo aprender limitado? Y dije, pues yo juego poco limitado, pero hay gente que habla, que juega mucho limitado en español, que habla español. Y ha salido tu nombre, el primero, de hecho. Puede tener otro Cromlech. Ah, es verdad, puede tener otro Cromlech. No creo que podamos ganar esta partida, ¿no? Puede tener un arremeter y liárnosla todavía. Pero si es que gana millones de vidas, es que no podemos matarlo. Es que es imposible. ¿Qué podríamos robar que nos valiese? Podríamos robar un inventario frenético. Y con ese inventario frenético robar un Octar y algo más. Y a lo mejor podríamos llegar a pensar en poder ganar esta partida remotamente, ¿no? O 4 como aquella vez. Nah, es que a ver... Va a robar ahora mismo, ya este turno va a robar 4. No quiero ni ver ese lobo feroz. No quiero ni verlo, quítamelo de la vista. El lobo ya nos mata a cualquiera de nuestros bichos. 2 lobos. Dos lobos que entran como 4-4 que nos matan todos nuestros bichos. Nos matan 2 de los 3 bichos. A otra cosa, mariposa. Él no lleva voladoras, pero lleva Cromlech. Vamos a meternos unas velas hechas girones. Mi intención es contrarrestar el Cromlech, pero si no puede ser contrarrestado, que podamos romperlo. Un hacer cenizas para matar los bichinos pequeños. Tiene muchos bichos pequeños. Quizás 2 hacer cenizas sean mejor incluso. 2. Vamos a meter 2 hacer cenizas. Y ya está. Tenemos que quitar 3 cartas. Una de las 3 cartas que voy a quitar va a ser una desactivación de jugar. Lleva mucho maná y mucho generador de maná. Esto al fin vale poco esta carta en este emparejamiento. Voy a quitar una entidad a la tormenta, que es un pelín lenta contra él. Y los rechazos severos son buenísimos contra él, porque si hace arremeter, tú le puedes subir el bicho a la mano en respuesta por un solo maná azul y le has hecho un 2-1 con el rechazo severo. Los 4 rechazos se quedan dentro. Los choques son buenos, pero como hemos metido 2 hacer cenizas, que hacen más o menos el mismo trabajo del choque. Voy a quitar un choque y lo vamos a dejar en 3. Lo demás se queda como está. Vamos a probar así, ¿no? Vamos a hacer eso. No sé si hay alguna otra carta que podría meter. Nah, yo creo que está bien así, como lo hemos hecho.
Vamos a ello. Vale, la primera partida ha salido Matthew, ha salido muy bien y nos ha pasado por encima. Vamos a ver si esta partida no sale también los arremeter, nos crujen. Tengo que buscar algo más contra arremeter. Cero tierras, esto está trucado, esto no puede ser, el Suffler está roto. Mulligan. Una tierra. Mulligan a 5 entonces. Ay, qué timo. Mulligan a 5. Venga, va. Deseadme suerte, pero mucha. Vamos a ver, si no nos mata, si no mata a esta dragonada en el primer turno, esta dragonada puede ganar la partida a largo plazo. Celta Draco juega la OTR, eso es, la OTR. La OTR es lo único que nos puede dar la partida. Uf, qué nervios. No podemos matar la gansa dorada. Yo creo que no va a bloquear. Y Giordano me dice que el Suffler está roto, está rotísimo, claro que sí. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. A ver, él no va a bloquear si ataco con la dragonada, ¿vale? Él no va a bloquear. Todo el mundo lo sabe también. Porque perdería la gansa y es muy probable que yo tenga un optar, un choque o un lo que sea. Si bloquea es un maldito genio o me está viendo la pantalla. O sea, nadie bloquearía. Nadie bloquearía porque sabes que vas a perder la gansa. Ese optar se queda. Bueno, pues el problema. Con la desactivación de jugar no podemos contrarrestar la bestia enamoradiza, ¿vale? Porque tiene 4 de mana por la gansa dorada, así que el 5-5 nos lo clava. Es lo que nos ha pasado en las partidas anteriores, que siempre han tenido 4 de mana en el tercer turno con la gansa dorada, la partida anterior, mejor dicho. Pues ahí está. Nos mete el 5-5 y no tenemos ni siquiera un hechizo en el cementerio para matar el token 1-1. Bueno, lo haremos el siguiente turno, supongo. No ataques, no ataques. Que te voy a jugar el hada. No tengo hada. Me has pillado. Vamos a volver a atacar. A ver si bloquea. No tuvimos nada el turno anterior. A lo mejor este turno tampoco. Y si bloquea, vamos a ver. No bloqueó. Vamos a optar igualmente. Para pegar un daño más. Otra dragonada, no, vamos a intentar ganar con una sola dragonada nada más. Venga, nos la jugamos toda. Hemos hecho Mulligan a 5, es muy difícil que ganemos esta partida. Vamos con todo para adelante y ya está. Y que sea lo que sea. Esta carta ya no va a tener mucho uso. Un hechizo al final. Me voy a quedar los dos hechizos que cuentan para Dragonada. Sí, puede bajar un Cromlech, puede hacer muchas cosas. Nos ha aplastado, ¿eh? Quizás nos hace mucho counter, no sé. Ahí está el Cromlech, joder. Es que le ha salido todo perfecto. Las dos partidas han sido igual. Las dos partidas ha hecho mana token 1-1, mana gansa, mana 5-5, mana Cromlech. Las dos partidas ha hecho turno 1, 2, 3, 4, la salida perfecta de su mazo. Las dos veces. Es que así no se puede hacer nada. A ver, robamos otra tierra más. Tiene 2. Y aquí puede sacar 6 de maná. O sea, tiene 6 de maná, vamos, básicamente. Tiene 7 de maná. Tiene 7 de maná en total. Esta carta no es buena ahora mismo ya. No sé si merece la pena matar la gansa.
pasamos turno, no podemos hacer nada. Ojo, voy a recordar. Hemos hecho Mulligan a 5, ¿eh? No ha sido la mejor partida en cuanto a suerte, ¿no? Hemos tenido aquí un poquito de mala suerte. La primera nos ha ganado bien, ha salido él, ha salido con esta misma mano inicial de toda la curva de 4 costes de turno 1, 2, 3, 4. Excusas, dice Fer. No es una excusa, es una realidad. Hemos hecho Mulligan a 5 y eso nos ha dejado bastante, bastante mal. Al menos que pague uno más o algo, ¿no? Le ponemos un contador más a esa dragonada. Y ahora le matamos el 3. Va a poner un 3-3 con alcance en mesa, lo podemos matar. No, pone un 4-4. Es un 3-3 porque el Cromlech no funciona con las fichas. Así que lo que pone es un 3-3, supongo que con vigilancia, que le vamos a matar y seguiremos pegando. De hecho, le podemos matar la Vivien incluso. La pregunta es, ¿le matamos la Vivien? Sí, es que hay que matarla Vivien, porque si no va a poner bicho con alcance todos los turnos. Hay que matarle esa Vivien. Espérate, que también tiene la gansa. También tiene la gansa para chumbloquear a la dragonada. Así que no voy a hacer nada. Y Pier Paolo Lampitelli, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ay, qué mal, nos estamos yendo al pozo, ¿eh? Nos estamos yendo al pozo a gran velocidad. Hentai Yo dice, ay, mis 10 puntos, has perdido 10 puntos, me parece. Lo siento por los que vais a perder los puntos del canal, por apostar por mí. Pero por fin llegó la derrota. No iba a ser para siempre la victoria en esta noche. Sé que ha sido muy injusta esta derrota, porque hemos hecho el Mulligan a 5. Y a Vacio le ha salido perfecto. Pero ¿sabéis qué pasa? No es que le haya salido perfecto, es que ese mazo es así casi siempre. Esa mano verde es muy sencilla. Tiene muchos hechizos de coste 1, de coste 2, de coste 3, tiene curva. Y al final le sale. Le sale muy a menudo. Nada, buena partida, nada, me rindo. Nos ha hecho Cromlech de cuarto turno en las dos partidas y es muy bueno eso contra nosotros. Y además ha banquillado bien, ¿eh? La arañita esa es buena contra nosotros. Nos ha pegado una paliza tremenda. F puntos, adiós puntos. El susto me lo ha dado, pero de verdad. Buena partida, Matthew, buena partida. Bueno, Matthew, como imagino que ya estarás viendo esto, enhorabuena por la partida. Bien jugado, buen mazo. Te ha salido perfecto, además, o sea que ninguna pega. Ni siquiera necesita la bestia enamoradiza para pegar, solo para bajar el Cromlech, es verdad. La clave es esa. Bueno, pues Matthew, enhorabuena y enhorabuena a todos los que votasteis por Matthew, que habéis ganado puntos, y los que votasteis por mí, pido disculpas. No he podido hacer nada, lo siento. He hecho lo que he podido. No hemos tenido mucha suerte. A ver cómo van los resultados. GG, easy. Vamos a decirle GG. Bien jugado. Buena partida, Macio. GG. Mira, Ruye dice que pasa de 0 a 9.400 puntos. ¿Cómo? ¿Tenías 0? ¿Cómo pudiste apostar? Los míos, Ruye, dice Lord. No volverá a suceder, lo siento, no volverá a suceder. ¿Sabéis qué? Como va a tardar mucho la siguiente ronda en salir, os voy a hacer un spoiler. Os voy a hacer un spoiler de algo que va a pasar en un futuro próximo. ¿Quién ganará la tercera ronda? ¿Juelitok? ¿Qué? ¿Pero eso quién es? ¿Qué dices? Ah, vale. Dice los que han ganado, vale. Es que son los resultados de la ronda anterior. Hey, Bigfoot, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida. Sí, mostramos Tiglutik. Buenas tardes. Mostramos el vídeo del trailer oficial de... Lo podemos mostrar ahora otra vez, sí, eso. Ahora lo mostramos otra vez, si no. Bueno, empezamos perdiendo 4 vidas, pero es un mazo de ángeles que gana un montón de vidas con un montón de cartas. Y ahora compensaremos. ¡Hala! Que en histórico está permitido el trébol de la buena suerte. Pff,
le voy a quitar un trébol, porque al fin y al cabo el 1-1 lo podemos matar, pero los tréboles ya tal, ¿no? Como se suele decir. ¿Cómo va el torneo? Va bien. Va bien. Bueno, Lord, muchas gracias por haber estado. Buenas noches, descansa. ¿Y para cuándo pairings? Aún quedan Electrify, queda un rato, creo. Vamos a mirar el canal de Mufo. Vale, os cuento, me he montado un mazo de ángeles para histórico y es el mejor mazo de la historia de histórico. Ahora vais a flipar, no os lo esperáis lo bueno que es. Bueno, aquí está Emufa liándola, seguro. Está viendo a mí, pero Emufa, que me dejes de ver, que dejes de mirar mi stream. Que trabajes y hagas pairings. ¿Ya están los pairings de la cuarta ronda? Ah, no. ¿Esto qué es? Bueno, cuando Mufa diga, jugamos. Lo dejo yo ahí aparte. Vamos a atacar. Esta carta es legendaria, ¿eh? Tiene un pequeño problema. ¿Qué juega él? Cosas que queremos matar, ¿no? También lleva Uro, ¿eh? Es que todo el mazo de nuestro rival está prohibido o va a estar prohibido en un futuro próximo. No pagan a Emufo lo suficiente. Emufa dice... Ah, sí, no, ya está la ronda. Sí, ya está la ronda 4. Ya está la ronda 4, vale, perfecto. Pues entonces voy a cerrar esta partida. Vamos a rendirnos, nuestro rival nos ha aplastado. No habéis podido ver el poderosísimo mazo de ángeles, no lo vais a poder ver todavía. Ya lo veréis, es secreto. Bueno, Nico, que lleva 3 de 3 contra Matthew, que también lleva 3 de 3. Es decir, el ganador de entre ellos dos se lleva el torneo. Yo me enfrento a Mufa. Electrivite se enfrenta a Volk, Edwin se enfrenta a Alex, Discontroller se enfrenta a Jesús y el Neif se enfrenta a Zambi. Suerte para todos, la suerte está echada. Alea y Acta Est. ¿Hay apuesta o no? Noxim, ponte las pilas, haz lo de la ronda de apuestas, venga va. Jugaos los puntos del canal, que son gratis, pero a mí me fastidiaría perderlos, sinceramente. Vamos a decirle a Emufa. Lo malo es que Emufa está trabajando. Emufa, espera 5 minutos. Le va a fastidiar, pero va a tener que esperarse 5 minutos. Podríamos haber terminado la partida de Los Ángeles, ahora que lo pienso. Nos da tiempo a terminar la partida de Los Ángeles antes de jugar con Emufa. 2 minutos, dice Nox. Bueno, pues 2 minutos y pues cancelo entonces. Si son 2 minutos solamente, cancelo. 2 minutos, vamos a corregir. Emufa, me estás mirando, sé que me estás mirando en el Magas Scouting. Hey, Bu, 511 nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. 2 minutos. Ahí está, a ver, la pregunta, aquí la tenéis, es... ¿Quién ganará la cuarta ronda? ¿Domingo? ¿O Emufo? Ah, vale, ya se ha igualado. Como va por lo cuánto apostáis, el porcentaje, pues... puede pegar grandes saltos. Si alguien de repente mete 10.000 puntos a uno, pues mira, veis qué salto hemos pasado. He pasado de tener un 6% a un 87%. Emufo el melenas, me acabo de fijar. Es un meme del canal. Voy a hacer cartas de Mufa y entenderéis por qué el meme de Emufo el melenas y el meme de Piu Piu y todos esos memes de Mufa van a entrar aquí al canal. Bueno, aquí se ve el avance del tiempo, ¿eh? Así que no queda mucho. Predicciones ricas. Está entretenido de las predicciones. Pensé que no me iba a gustar, pero sí que me está gustando. A ver, os voy a decir una realidad. Mufa seguramente sea de los mejores jugadores de todo el canal. Se hizo un 5-0 el fin de semana pasado en el torneo por equipos. Ganó todas sus partidas, dejó a todo el mundo alucinado. Y ha ganado varias veces aquí el torneo de los vástagos, ¿eh? Bueno, al menos una vez o dos, ¿no? O sea, Mufa, poca broma, ¿veis? En cuanto he dicho eso ya se ha igualado. Tiglitic dice, más voy a poner 200 puntos, más vale que ganes. Si no ganas, te visitarán mis representantes. Dice JL Torres, tú mira el número de personas, no los puntos, a ver el número de personas. Está igualado. 24, 20, 25, 21. Aunque yo creo que los puntos también son muy significativos, porque indican también la confianza que ponen en ti. Cuanto más confianza das, más puntos ponen. O sea que al final cualquiera de las dos perspectivas puede entenderse o puede tener cierta lógica o aportar, digamos, un dato
a quién tiene más probabilidades de ganar y quién tiene más probabilidades de perder. Pues está el 50% increíblemente empatado. Venga, juguemos. Ya se terminó. Al 50, no me lo puedo creer. Cuando todo el mundo sabe que le voy a pegar una paliza enorme. Partida de torneo contra Emufa. Está al 50% las apuestas, ¿eh? Más o menos. También es mejor fijarse en el porcentaje, porque el porcentaje se fija en el dinero invertido. Y los corredores de apuestas dan los porcentajes en función del dinero invertido. Dice Estela Cero, demasiado igualado. No apuesto, efectivamente. No puedes ganar, solo puedes perder, ¿no? O si apuestas no ganas nada tampoco. Es lo que pasa también cuando las apuestas son muy seguras o muy igualadas, mejor dicho. Cuando son muy igualadas no se puede ganar dinero. Pero tampoco se puede perder, claro. No soy yo un experto en apuestas, como estáis viendo. Venga, va. Nos la vamos a quedar. Y saldremos con montañita, por si hay que tirar un choque a algún bichejo que nos juegue. Es best of three, jugamos al mejor de tres. Los torneitos los jugamos al mejor de tres partidas. Ah, está jugando la Mono Black Devotion. No sé por qué no he pensado que estuviese jugando la Mono Black Devotion. Esto es bueno contra Mono Black Devotion porque exilia las criaturas. No es mala, pero no queremos tantas, ¿no? Voy a atacar solo de uno. No me fío. Quiero estar enderezado para poder tirar un choque o tirar un rechazo severo si hace falta. Que a ver, que es muy probable que hagamos entusiasmo ante la posibilidad y robemos dos cartas y le pongamos el contador +1/+1 al Vandaloda. Pero quiero ver qué hace él. Eso nos vale. Ya sé que es buena. Nos vamos a descartar la isla. Robamos tierra y entidad a la tormenta. No está mal. Tierra enderezada. No está mal. De hecho, creo que merece la pena hacerle perder otro turno. Y jugar la entidad a la tormenta. Nos estamos girando. Nos va a quedar un mana rojo únicamente o azul. Y él puede matarnos uno de los dos bichos, pero solo uno. Nos mataría la entidad de la tormenta. Pero si nos mata la entidad de la tormenta, pierde el turno y no juega tampoco a Yara. Lo peor que puede ocurrir es que juegue un 4-4, ¿no? El pastor de pesadillas. Tampoco es el gran problema, ¿eh? Nos comeremos ese ataque de uno. Pium, pium. Pium, pium a su cabeza. Hace falta hacerlo. Es necesario. Es necesario para poder hacer esto y matar el pastor de pesadillas con el picado de la rapaz del trueno. Jugamos tierra de turno, adivinamos uno. Uf, negación elevada creo que es buena. Pegamos de 8, ojo, estamos prácticamente a un ataque de ganar, ¿no? Porque entre el optar, lo que robemos con el optar, esto ya pegará de 5 y ganamos. Bueno, sube a 9, pero aún así estamos muy cerquita. Y el Abora Demonios, pues estamos muy cerquita. Tiene 10 de vida, podemos matarlo este turno. Ah, bueno, esto también sube, claro, al jugar el optar. O sea, ojito, que se viene la victoria en este turno, ¿eh? No, esta no. Un hechizo, por favor, un hechizo y ganamos. Un hechizo cualquiera y ganamos. Pues hemos ganado. Hemos ganado con la última carta que hemos robado. Hemos ganado justo el último daño de la dragonada que hemos robado, si no nos llegábamos. ¡Wow! ¡Qué partida más rápida y más intensa! Vale, repasemos. No tenemos ni una sola carta que valga contra él, ni una. Con esto podemos matar el pastor de pesadillas y sus bichos pequeños
Es que no aguanta, es que aguantan más de uno y de dos. Esto no vale para él. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Con el pastor de pesadillas, pero es que... ¿No le ha salido anticriaturas? Nos ha salido guay, hemos tenido suerte, sí que es cierto, ¿no? Madre mía, Tiglitic, no voy a leer eso que has puesto. Eterno dice, venga, Emufa, que he apostado por ti. No ha dicho exactamente eso, pero yo lo traduzco así. Te ha venido la mano a pedir de boca, sí. Nos ha venido muy bien y hemos matado justo el último daño. Y teníamos, a ver, que nos quedaban 16 vidas o 17. Tampoco nos mataba él el siguiente turno. O sea, teníamos otros turnos para robar algo, o sea, para matarle. Hemos pegado mucho en este ataque. Quizás la mejor carta que podemos meter contra él sea esta, por matar los pastores de pesadillas. Voy a meter una de estas. Y voy a quitar... Estas cartas siempre la quito. Siempre es la carta que quito para hacer hueco. Me gusta el rechazo severo por el tempo que ganamos con esto. Su mazo es un mazo que el tempo le destruye. O sea, el tempo le viene fatal. Así que vamos a dejar el rechazo severo por el tempo. La carrera de vida, sí, eso es... Es muy importante. Que yo por un mana azul le devuelvo a la mano algo de coste 4. Es un 1x4. Pierdo carta, pero gano mucha velocidad y tiempo, ¿no? Y luego le matan los bichos pequeñillos. Podría quitar un Vandaloada. Voy a quitar un Vandaloada y vamos a meter... Venga, otras velas hechas girones. He metido dos velas hechas girones solo por los pastores de pesadillas. Creo que es un error. ¿Rechazo severo o Unsummon? Es que el Unsummon no está en estándar. Está en estándar Best of One, ojo. Pero no está en estándar oficial. No está en el estándar al mejor de tres partidas. Unsummon. Así que no se puede jugar anular invocación. Hay que jugar rechazo severo. Pero bueno, ¿esto qué es? Es que antes también otra mano de cero tierras. Dos veces seguidas casi. Esta mano tampoco es buena. Pero nos la vamos a tener que quedar, ¿verdad? ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Ninguna? Las dos son malas. El choque no hace nada contra él, ¿eh? De hecho, los choques es que era casi para quitárselos. No tiene nada que aguante dos y que quiera matar. Buenas, Hammer. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Faraumid, también, que no te he saludado, yo creo. No sé si Omega Extremos le saludé en algún momento esta noche. Bueno. Creo que le podemos fastidiar bastante con esto, ¿eh? Voy a jugar a tira girada, obviamente, que necesitamos el mana rojo. Y Josué David, Tog Pérez, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ojo que le van a humillar las negaciones elevadas. Le vamos a contrarrestar la Ayara ahora y luego el pastor de pesadillas, ya veréis. Sí, te leo, Mega Extremus. Es que no puedo leerlo todo, lo intento, pero no puedo con todo. Tierra girada. Vamos a quitarnos el rechazo severo porque ahora mismo no hace falta. Ojo que a lo mejor... A ver, nos falta robar el bicho. Pero cuando robemos el bicho... Voy a hacer optar tranquilamente. Además también con esto... Esto exilia criaturas. Ah, que le ha hecho mulligan a 5. No me he enterado, no me he fijado. Pavlovsky ha hecho mulligan a 5. Ah, uff, lo siento. Entonces lo siento por él. Ah, pues entonces lo tiene muy difícil. No me he dado cuenta, no me he fijado. Ah... Yo he hecho mulligan a 6, pero es que le ha hecho mulligan a 5. Pues un bichito y ya ganamos, yo creo, ¿no? Con que robemos un bicho... Me voy a dejar esto en mano, por si juega un bicho poder matárselo simplemente, en un futuro, ¿no? Y es lo que os decía, que dos negaciones elevadas le iban a crujir, aunque fuesen... Aunque no tenga yo bicho volador en mesa, le iban a servir esas voladoras. Venga, por favor, dame un bicho. Llevamos 11 bichos. O sea, no llevamos muchos, pero sí que llevamos alguno. Hemos robado bastante, hemos mirado bastantes cartas. Hemos mirado 20 cartas del mazo.
Hemos mirado 20 cartas del mazo prácticamente y aún no ha salido. No nos ha salido ni una sola criatura. No quiero gastar más hechizos porque los hechizos son para hinchar mis criaturas. ¡Ojo! ¡Ojo al castillo Nimboscuro! Pues venga, hombre, qué tomadura de pelo es esta. Y Tinerfe, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Hay que matar esto, ¿eh? Qué asco de partida. Como nos gane esto, la verdad es que estamos teniendo muy mala suerte, peor que él, ¿eh? Solamente estamos robando tierras. Y llevamos muy pocas tierras. Hemos hecho un mulligan, porque la primera mano tenía cero tierras. Y ahora empieza a robar. Extras. Pff. Es increíble que no hayamos robado un solo bicho en 20 cartas. Con cualquier bicho ya lo tendríamos. Habríamos ganado hace rato. Que nos quite lo que quiera. La chispa por la chispa. No la podía jugar. Ya era hora, por favor, por favor. Lo que hemos tardado en robar un hechizo, o sea, una criatura. La habríamos ganado hace 10 turnos. Quizás me podría haber dejado la tierra en mano. Ahora que lo pienso, pues si robábamos, aunque solamente llevamos dos, creo, ¿no? Dos, y no sé si hemos quitado uno de los de robar dos cartas. Vale, última carta de la mano. No, encima es un removal. Y un bicho de ganar vidas. Bueno, mala suerte, no pasa nada. Una partida de esas que no salen las cosas. Es la primera, ¿no? La segunda partida. Vale, vale. Ahora salimos nosotros y a poco bien que salga la partida. No puede ser tan mala como esta, ¿no? Ya no ganamos. Robemos lo que robemos, yo creo. No tenemos forma de remontar eso. Y encima solamente robamos counters ahora que no valen para nada. Vale, vamos a ver. Uf, qué mala suerte. Increíble, increíble. Voy a quitarme... Voy a meter otra vez un bandalada. Y me voy a quitar una negación elevada. O me quito una desactivación de jugar. No, es que son buenas contra él, yo creo. Me voy a quitar una negación elevada. Venga, vamos a jugar con tres. Ha sido increíble la mala suerte. A ver, ojo. Que simplemente me he hecho un mulligan y luego he robado 10 tierras. O sea, que es mala suerte. Otra mano de cero tierras. Llevo tres manos casi seguidas de cero tierras. Me la quedo porque, a ver, no son cero tierras realmente. Pero es para haber hecho mulligan otra vez. Y bueno, va. Nos va a quitar el único bicho que tenemos. A lo mejor nos quita el Octar. Si nos quita el choque no tendría ningún sentido. ¿Por qué nos quita un choque? Ah, bueno, hay una carta que sí que le matamos. Como nos ha quitado el choque, voy a quedarme ese choque. Hay una carta que sí que la matamos, que es el... El que... Joder, no me acuerdo cómo se llama. A ver, si no nos mata esta dragonada ya gana ya solo la partida por esto y por esto. Joder. Bueno, no pasa nada.
Porque nos quita una de las dos, se la matamos y ya está. O sea, se la subimos a la mano, por ejemplo. Vale, está bien, esto está controlado, está controlado. Lo que no sé es si meter en mesa además una entidad de la tormenta, ¿eh? Y que nos quite el choque. Nos da igual, ¿verdad? Que nos quite el choque. Si tenemos en mesa dos bichos gordos que le matan. Venga, va, que nos quita el choque. Adivinamos dos y a ver qué sale. Esto mata voladoras. Oh, mata voladoras. Nos vale. Lo que nos falta es una tierra. Está bien eso en el top. Venga, va. Lo que nos falta es una tierra para hacer doble hechizo. Hacer, por ejemplo, matar el bicho volador y además negación elevada. Así que seguramente no me gire. Nos quitará el choque, supongo. A ver si nos quita el choque o el counter. Puede que nos quite el counter. El choque, vale, perfecto. Y le quedan dos de mana para un bicho con vínculo vital. Matamos a los dos. Nos falta mana rojo para matar a los dos. Es que tiene amenaza. Creo que lo más importante es contrarrestar su siguiente hechizo. Así que me voy a quedar enderezado. Lo más importante es contrarrestar su siguiente hechizo, que es de 5 manas, o de 4, o de lo que sea. Y este ataque no me importa. Estas cartas yo las veo bastante flojas en su mazo. ¿Veis? Ahí está. Este es el que contrarrestamos, como os decía, que es el importante. Crece la dragonada. A ver si robamos tierra. Si robamos tierra podemos hacer doble hechizo. Seguimos sin robar la tierra. Y ahora es cuando mi duda es... Nah, venga, va. Como no tenemos nada más riesgo, me dejo el rojo por si podemos jugar a la pelas hechas girones. Y anónimo, vamos domingo que tú puedes, ya lo sé. Está ahí la cosa, está ahí. ¿Qué hacemos ahora? ¿Jugamos otra entidad de la tormenta? Yo creo que sí, ¿verdad? Y el siguiente turno esto. Quizás tendría que haber sacado... No, rojo no podíamos. Le matamos ya a la bandida de la cometa y pegamos dos más. O jugamos la entidad... Yo creo que es más inteligente jugar la entidad de la tormenta. Impar y par. Ojo, que me he planteado el tema de que haga acontecimiento de extinción o alguna locura así. Otra carta que es buena es que juegue otro comerciante plomizo de Asphodel y hace drenar vida de 4. Pero aún así lo matamos. Aunque tenga vínculo vital esto de 2. Y el vínculo y el drenar vida de 4 del comerciante. ¡Qué buena! Y aún así creo que lo matamos, porque vuelan todas. Creo que somos letales. Se queda bloqueando con la voladora, pero... 12 de vida, pero creo que no es suficiente, ¿verdad? Y ahí se viene la victoria. Uf, buena partida, ¿eh? Buena partida. Muy pensada, ¿eh? Sabía más o menos lo que él podía ir haciendo en cada uno de los turnos. He jugado en torno a ello. Ha habido un par de momentos en los que tenía que arriesgar la jugada, que dejarle hacer, dejarle meter cosas. Ha hecho buena la del bicho ese de reanimar. No está mal en su mazo. He dicho que era malo. Pero no es tan malo, claro, porque reanima... Dice Discontrair, 10.000 que he apostado en ti. Pues enhorabuena, has hecho lo correcto en apostar por mí. Quienes habéis apostado por mí esta noche, habéis ganado 3 veces y habéis perdido una. Está bien, ¿no? Está bien, por fin mis puntos, dice Samurai. Emufa, bien jugado. Emufo, bien jugado. GG, well played. Resultado de la predicción es domingo ganador, ahí está. Dice Discontrair, antes he apostado en contra de ti, 2. Muy mal.
Vamos a ir a, vais a ver ahí la, los resultados. Ahí están los resultados. Ahí los tenemos. Discontroller y 24 más han ganado 76.000 puntos del canal. La verdad es que estaba súper igualado. La gente sabe que Mufa es muy bueno. O sea, yo creo que tiene un peso muy fuerte en el resultado el cariño que me tenéis, porque me queréis mucho y me apreciáis mucho, y eso influye en que sobrevaloréis mis posibles resultados, ¿no? Pero por otro lado, Mufa también tiene mucho, tiene un halo aquí de mucho estatus, de mucha calidad como jugador, ¿no? Springs ha ganado 1000. Bruno Parcerito, perfectamente equilibrado, como debe ser, efectivamente. Discontroler, nada, esta confiaba en ti. Es que estaba claro. Hack Pariax dice victoria épica. La verdad es que ha sido... Ojo, a ver. Mira, o sea, ganaré, perderé, lo que sea. Yo creo que han sido todas unas partidazas. Yo me lo he pasado genial. Este mazo es una gozada. Exclamación deck en el chat. Creo que es un mazo humilde y sencillo. ¿Cuántas raras y míticas lleva? A ver. Uy, a ver, a ver. Uy, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Uy, lleva 4 raras. Bueno, miento, las tierras. Lleva 12 raras contando las 8 tierras. Pero es que ya está, o sea, quitas las 8 tierras dobles, que son raras. Y quitas los 2 estruendos de aplastacranos, que son míticos. Y tienes un mazo de 4 raras, ¿no? Quitando las tierras. Yo creo que es un mazo, ya digo, humilde, sencillo, off meta, fuera del metajuego. Pero es lo que os decía antes, este mazo sí es difícil de jugar. Yo este mazo no se lo puedo hacer a Cristinini. Aquí las decisiones son cruciales, o sea, lo de quedarse enderezado o jugar cosas es que cambia la partida completamente, ¿no? Y os habéis visto más de una ocasión que me he quedado enderezado cuando muchos habríais jugado, os habríais girado para jugar cosas. Y ahora no estáis viendo eso, aquí está demostrado, ¿vale? Es un mazo que son todo infrecuentes y comunes, todas estas. Y Emufa dice, F, con esas salidas se me fue la velocidad. Ya, ya, es verdad, ha salido lento, es cierto, eso es muy, muy relevante en las partidas. Lo que decía, que es un mazo que solamente lleva infrecuentes y comunes, lleva 4 raras y luego las tierras, que lleva 8 tierras que son raras y 2 míticas que se pueden quitar. Si quitáis esto no va a pasar nada. A eso me estaba refiriendo, ¿no? Que lo que decía también, que este mazo sí que es realmente difícil de jugar, que es lo que estaba diciendo. Algunos habéis pensado en algún momento, yo en ese turno me habría girado para jugar cosas y yo no lo he hecho. Y al revés, en otros momentos no os habríais girado y yo sí, yo he dicho hay que hacer esto y tal, y ha salido bien, a veces ha salido mal. Bruno Parcerito, quiero ser vástago para jugar con mi monogreen. Creo que la monogreen es más fácil que este tipo de mazos, de verdad. Este mazo es... Los mazos con azul, con counters, con cosas de robar, porque tienes que decidir. Y además muchas veces lo he dicho en estas partidas, he dicho, le voy a ganar por tempo. Es decir, aunque el oponente tenga la ventaja de cartas, yo voy a tener el posicionamiento en mesa, más criaturas, y él va a tener menos vidas. Y aunque él tenga más cartas... ¿Qué os ha parecido la negación elevada en este mazo? En este mazo la veo bastante buena. Lástima que no haya un hechizo. Hay un hechizo de coste 1 azul, pero solamente contra este instantáneo y conjuros. Si no, lo metería, ¿no? A las Magic se gana pegando, dice Bruno Parcerito. Ahí está, como tiene que ser. A ver, Eterno, yo creo que has acertado con el que le has hecho a Chris para el tiempo. Es que es eso. Eterno, tú has entendido qué es lo que ha pasado. Con el tiempo que teníamos, yo le he montado el mejor mazo posible que pudiese manejar bien. Y es lo que había. Ya habrá otra oportunidad en un futuro y para hacerlo mejor o para hacerlo con más tiempo, lo que sea. Ha estado bien como primera experiencia. Pensad que es la primera vez en la historia que se hace un evento de este estilo en Magic. Que cogemos dos streamers famosos como Werlip y Cristinini, dos creadores de contenido conocidos de Magic. ¡Ey, Emufa 106, iba a decir, Emufa 100! Emufa... que me hace la raid, muchísimas gracias a Emufa por esa raid, y por supuesto, muchísimas gracias a Emufa, que es quien me ha hecho el favor de llevar el torneo él manualmente en Aether Hub. Muchísimas gracias, Emufa, si lo hacemos la semana que viene, lo vamos a hacer con MTG Arena Top, ¿vale? Yo te explicaré cómo lo vamos a hacer, porque en MTG Arena Top los resultados los ponen los jugadores, y quiero quitarte esa carga, que vaya automatizado, ¿no? Lo tenemos que hablar más tranquilamente, ¿no? El stream era para ti, si no te hago raid. Jaja. Bueno, Mufa, muchas gracias por la raid. Primero, todos los de mi canal, seguid a Mufa, que es un pedazo de jugador y está creando un canal y una comunidad también propia en Twitch y YouTube, y hay que echarle una mano. Y gracias por el torneo, que ha sido gracias a Mufa. Al final, el ganador se lleva 20 códigos de Magic Arena, ni más ni menos. ¿Cuándo tendremos al ganador? ¿Cuánto queda? ¿Qué resultados faltan? Ah, bueno, el mío, yo no lo había puesto. Me acabo de dar cuenta. Oh, Celta Draco, increíble pedazo de donación.
tienes el récord de donaciones. 1000 puntos, mil bits de donación. Y encima, el cheer de Celta Draco, los bits que ha donado, 1000 pedazos de bits. Muchísimas gracias, Celta Draco. Joder, muchísimas gracias. Le han dado recompensas a 25 participantes del chat. ¡Ey! Jodra Jorge, nuevo seguidor. Muchas gracias también, bienvenido. Exactamente ahí, la gente dándole las gracias en el chat a Celta Draco por... Ahí están los corazoncitos a Celta Draco. Muchas gracias, Celta Draco, por esos regalos. Ahí están. Bueno, venga, va, cuando sepamos el resultado final, faltan algunos resultados. Os voy a mostrar un mazo. Lo prometí antes, os dije, os voy a mostrar el mazo de ángeles. Vamos a jugar el mazo de ángeles. Vamos a jugar el mazo de ángeles. Esto es un spoiler de algo que va a pasar próximamente, ¿vale? No quiero decir mucho más. No tenemos doble mana blanco para esto. Aún así, la mano es buena. Me la voy a quedar por la Kalia. Esa Kalia es buena, de tercer turno. Histórico, ¿vale? Angels, histórico. Caca de la vaca. Este mazo... No me he dado cuenta que llevo muchos hechizos de coste doble blanco y no sé si he compensado bien la cantidad de tierras blancas que llevamos. No sé si lo he analizado bien. La verdad es que este mazo es bastante malo, ¿eh? O sea, si digo que os lo montéis y eso es medio de broma. Doble blanco, doble blanco. Well played. Vamos a por la lira, ¿no? Ya que estamos. No, 20 sobres no. 20 códigos de Magic Arena. 20 códigos con cartas aleatorias. O sea, son 20 cartas aleatorias que pueden ser poco comunes, raras o míticas. Siempre que tenga premios los voy a repartir. Y en los torneos va a haber premios siempre también, por cierto. La semana que viene va a ser un premio físico, a ver si os mola. Y el ganador siempre se va a llevar algo. Caca de la vaca. Joder, quiero mostrar un mazo y me quedo atascado. Es verdad, Javi. La Kalia tiene una animación de las más chulas del juego. Y es una pena porque se juega muy poco esta carta y yo creo que al principio no tenía animación. Me suena que la animación la han sacado después. Y Zambi 504. Bueno, Zambi. Ha sido Celta. Joder, Celta Draco. Muchísimas gracias por regalarle a Zambi esa suscripción. Que además comparte 5 emoticonos con el chat. Muchísimas gracias, Celta Draco, por la donación. Se agradece un montón. Pregunta Donutland que si mi serie empezando en Magic vale para este momento. La mejor serie que tengo para este momento es Soy Nuevo en Magic. Esa se llama así, ¿vale? Porque es de la actualidad y es para montar un Boros ciclo. Me he quedado atascado. Necesitábamos un montón de mana y no nos ha salido. Esto no tiene toque mortal, ¿no? No. Digo, a ver si no me he fijado. Y Javier SR también, muchísimas gracias. Ah, no, si ha sido Celta Draco otra vez. Celta Draco, corazones a tope. Muchísimas gracias. Ah. Muchísimas gracias por esa donación. Bueno, esa donación, esa suscripción que le has regalado a Javi. Se agradece muchísimo. Y otros 5 emotes que compartes con el chat. Se agradece muchísimo. Espera, esto tenemos que verlo, tenemos que verlo. Nox Game me ha hecho un clip. Este clip tenéis que hacérselo llegar a Ibai, ¿vale? Tengo a Emufa de 14 años. Mira, me pone mi stream. Hombre, vamos a rayarle. Tengo a Emufa de 14 años aquí, explotación laboral, digo. A ver si lo pillamos ahí. Lo malo es que, claro, ese es el retardo que yo decía durante los streams de Cristinini. Es un retardo que es inevitable porque si ves el stream de otra persona, vas a tener 3 segundos de retardo, por lo menos. Pero qué largo es este clip, ¿no? Es más largo que un... Cárcel domingo. Madre mía. Esto sí que no, esto no se ha visto nunca en Twitch todavía. Aprende, Ibai. Aprende. Poco mal. Creo que esto es explotación infantil. Hacedselo llegar a Ibai, por favor. Creo que ha sido una genialidad improvisada totalmente. Alex dice, Goblin me ha ganado 2-1, enhorabuena. Bueno, Alex, más suerte para la próxima partida. Y muchísimas gracias, Celta Draco, por todos esos corazones, todo ese amor que has repartido en el canal, con los 1000 bits donados, las 2 suscripciones regaladas.
muchísimas gracias. Has estado unos días o unas semanas que no has podido estar aquí, pero encima vuelves y vuelves por toda la, o sea, por la puerta grande, digamos, es lo que quería decir. Esta tierra va a entrar girada. A ver si vamos a una tierra que entre enderezada. Vale, perfecto. Ojito. Ah, lo malo es que es control, es un mazo de Jorian. Es que este mazo de ángeles, puede ganar a criaturas. Pero contra control lo tiene muy mal. Contra control es casi imposible que ganemos. Bueno, si se gasta los removal en esas tonterías, podemos tener alguna opción. Ahí va, que nos faltaba el rojo. Bueno, es verdad. No me había dado cuenta de que no teníamos rojo para esto. Lo extraño mucho, dice Celta Draco. Los extraño mucho. A ti también se te echa mucho de menos, ¿eh? Se nota mucho que no estás porque siempre es una parte muy activa de los directos y formas parte de lo que hacemos. No hay ninguna forma mejor de hacer esto, así que nada. Otra Calia por aquí. Pues Aurelia. Ah, por cierto, Calia es ángel. Es que Calia no es ángel, es que es clérigo humano. Cuidado con eso, que yo me estaba pensando que era ángel, pero no lo es. Siempre lo he dicho, o sea, es clérigo, es humano y tiene alas. Me estás container. ¿Qué me estás container? Lira lo funde, qué mazo más raro, ¿no? Rojo, negro, verde, blanco. Hola, me he montado... Hola, soy Sir Sephiroth 87 y me he montado un mazo de cuatro colores loquísimo. Vamos a meter a Lira en mesa ya. Quizás Laurelia... ya la metemos al siguiente turno. Es pentacolor porque acaba de jugar verde, es cierto, verde y azul. Es verdad, es verdad, es verdad. Es una pentacolor con Yasharn, con Uro... El Uro que cuesta doble azul, doble verde. A este individuo le da igual que cueste doble azul, doble verde. También es posible que nos gane. Porque si tú en tu mazo te metes solo cartas del más alto nivel, pues claro... Alguna vez vas a ganar, pero a veces llega el rival, te hace un confiscar pensamientos, te quita la mejor carta de la mano y ya las fastidia. Ah, es de Nimbizet. Tiene el trofeo de la asesina y nos puede matar nuestro mejor bicho. Le voy a quitar el Nimbizet, que es un roba 10, literalmente. Lo doy a esta porque tiene removal, tiene el... Ah, no puede pagarlo. Lo he hecho mal. Tendría que haberse dado la lira para ganar las vidas, me he equivocado. Tendría que haberle dado el más 2, más 0 a lira. Lo que pasa es que he pensado que nos iba a jugar el trofeo de la asesina que tenía verde-negro, pero no tenía verde-negro. He pensado que esto daba verde, no sé por qué. Así que bueno, podríamos haber ganado dos vidas más. No creo que vaya a cambiar mucho el resultado. Por cierto, todos los del torneo de vástagos, resultados ipso facto en Discord, ¿vale? Que Mufa está esperando para cerrar el torneo. El torneo está así, ¿vale? Falta la última ronda. El ganador del torneo va a ser o Matthew o Nico907, ¿vale? Así que quiero los resultados de Mufa, que los pongáis ya en Discord para ver quién... No se sabe quién ha ganado todavía, o se sabe, espérate. No se sabe todavía. Aún no se sabe el ganador del torneo. Será el ganador entre la partida de Matthew y Nico. En un futuro me gustaría también además streamear, castear la partida del ganador. Somos letales, creo, ¿eh? Ah, bueno, no. Puede jugar la Crasis y nos bloquea. No somos letales porque además gana vidas. Bloquea y gana vidas. Pero elige jugársela a ver si no roba nada y pierde. Zambi 504 dice, Zambi y Melilla Ceuta y Melilla Ceuta. Zambi ha aprendido lo malo del canal, lo de spamear cosas. Este bot tiene un acento, dice Ceuta y Melilla, Ceuta y Melilla, Ceuta y Melilla. ¿Lo habéis notado? Tiene mucho acento catalán el bot este. No es un acento genérico. Bueno, como me dan igual sus vidas... Quizás podría haber dopado a la propia Aurelia. ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado con el mazo de ángeles al mazo pentacolor de Nimbizet? No me lo puedo creer. Emufa, ¿para qué te empeñas en ser esclavizado por Domingo? Yo pregunté, ¿alguien se ofrece a echarme una mano con el torneo? Y Emufa se ofreció y dije, venga,
Muchas gracias, Emufa, en serio. Leandro, buenas noches, ¿qué tal? Es un deck de ángeles, exclamación deck en el chat. Vamos a jugar otro mazo ahora. El mazo de ángeles... ¿Sabéis por qué he hecho un mazo de ángeles? Lo sabréis mañana, en el vídeo de YouTube. Voy a jugar Mono Blue Artifacts. A ver, bueno, muestro mi propio directo durante 2 minutos entre partida y partida. Zambi 504 ha ganado esta carta. Vale, vais a ver los controles. Pero se me va a explotar esto. Si crasea y tal, la hemos liado. Es entre partida y partida, pero lo muestro ya. Este es el control que tengo del OBS. Os puedo mostrar las diferentes... Luego os voy a mostrar las diferentes pestañas que tengo en la siguiente partida, ¿vale? Después de esta partida os los muestro. Para terminar el directo. Os muestro las diferentes pestañas y cómo las tengo ordenadas y todo eso. Para que lo veáis. Esta mano está bien. O sea, no es muy buena, pero es que este mazo es así. Así de malo. Es que es muy lento este mazo. Bueno, Javi, buenas noches. Gracias por haber estado. Leandro dice que le encantan los decks de ángeles. A mí también me encantan. Me parece que es una tribu... Venga, hombre, no me te fastidies. Estás jugando bribones. Partida amistosa y te pones a jugar bribones. Ah. No me van a dejar mostrar este mazo. Nos van a pegar una paliza. A mí me gustan mucho los decks de ángeles. Lo que pasa es que nunca han sido suficientemente buenos. Eso puede cambiar. No puedo adivinar que me va a quitar cartas del mazo. Y Emufa ha canjeado esta carta. Me voy a dormir. Buenas noches a todos y a Mingo. ¿Cómo que te vas a dormir, Emufa? Que no has hecho el resultado del torneo. Bueno, muchas gracias, Emufa, por el torneo, por haberte lo currado. ¡Ah, ya tenemos el torneo! ¡Ha ganado Nico! Enhorabuena, tenemos ganador del torneo. Voy a conceder la partida, ¿vale? Voy a conceder la partida para dedicar el tiempo que se merece al ganador de este torneo, que finalmente ha sido Nico907. Me imagino que Nico está por aquí, por el chat. Sí, aquí estás en el chat también. Uf, cómo la sufrí contra Matthew. También estaría guay, no sé si... Bueno, hablaremos del tema de los mazos. El tema de los mazos, esta semana, para todos los vástagos, os aviso, voy a poner un post importante. Aquí tenemos los standings finales del torneo, ¿vale? Ha quedado Nico en primer lugar con 12 puntos, 4-0 se ha marcado. Enhorabuena, Nico. Te voy a pasar ahora mismo ya tu premio. Bueno, luego te lo paso. Que tengo que contar 20 códigos. Matthew en segundo lugar, que es quien me ganó Matthew, ¿no? Es la única ronda que he perdido, me la ganó Matthew. Y yo en tercer lugar con 9 puntos empatado con Matthew. Pero bueno, en segundo lugar queda Matthew porque me ganó a mí. Generalmente los desempates... Da mucho desempate. Hay muchos factores de desempate, ¿vale? Es un poco complejo este tema. Pero da mucho desempate que Matthew me haya ganado a mí. Por eso casi seguro que Matthew iba a quedar por encima de mí si quedábamos empate en puntos. Para que lo sepáis, para torneos de Magic, en los torneos presenciales, saber cómo funcionan los desempates es importante. Porque se pueden pactar empates que te meten en una final o te meten en un top 8 final, que son los que luego juegan las finales, ¿no? Electrivite, enhorabuena, habéis empatado. ¿Habéis pactado un empate o es que habéis empatado de verdad? Habéis pactado un empate, claro, supongo, ¿no? ¿Ves? Pues Electrivite sabe mucho de cómo funciona esto. Ha empatado, ¿no? Voy a intentar... Esta semana lo de los mazos quizás no, pero por eso la semana que viene vamos a utilizar MTG Arena Top para el tema de que los mazos queden registrados. Edwin, Emufa, Discontroller, Volk... Ah, Volk ha pactado un empate con Electrivite, parece... Jesús, Erenei, Zambi, Alex. Mira, una cosa muy buena. Todo el mundo ha ganado al menos una partida. Así que todos nos vamos más o menos contentos, ¿no? Enhorabuena, Nico. Te voy a pasar ya mismo, ¿eh? Te voy a dar ahora mismo ya tus códigos. En cuanto terminemos el directo te los voy a pasar. Ahí estamos, ¿vale? Perfecto. Y para terminar, porque ahora tenemos que hacerle raid, ¿verdad? Tenemos que hacer raid. ¿Habrá empezado ya? Emufa está en directo, pero Emufa, tú estás en directo de que vas a hacer directo ahora, ¿verdad? ¿No hace directo Volk ahora? Aclárame, por favor, en el chat. A ver, dice Nico, es casi la monogreen de Nasif del Zendikar Championship, pero con menos tierras raras y más básicas. Vale. Tonás, buenas noches, ¿qué tal? ¿Ya has probado el mazo que hay en histórico de Kinan y el Paradox Engine? Aún no. Es que no me parece... No me gusta, no me parece nada bueno.
A lo mejor lo monto y lo pruebo un día y tal, pero me parece que son combos a veces incluso un poco injustos, ¿no? Para los rivales, y no injustos, sino que interactúan poco y no me llama mucho, la verdad. Lo acabaré jugando, pactar está prohibido y es antideportivo, dice Matthew. Nah, tenéis que aprender que en este tipo de juegos, en el ajedrez, en Magic, este tipo de juegos, los pactos de empate están a la orden del día. Ah, la final fue un mirror de Monogreen Food. Tanto Nico como Matthew jugaban Monogreen Food. Vale. Complete el deck de Hangels. Hangels. No sé si lo jugaré. Bueno, algún día acabaré jugando el mazo de Paradox Engine, pero no sé cuándo va a ser eso. Lo que decía, no sé si Volk va a hacer directo esta noche o no. No, Mufa no está en directo. Volk tendría que hacer directo esta noche, ¿verdad? Ah, sí, ya está en directo. Vale, perfecto, es que no se me había actualizado la página. Venga, va, pues chavales, lo hemos pasado genial. Chavales y chavalas, que hay unas cuantas chavalas, por supuesto que sí. Espero que os haya gustado el torneo, creo que la experiencia ha salido perfecta. Muchísimas gracias a Emufa, que ha sido quien ha llevado a cabo todo el torneo. Enhorabuena a Nico907, que ha quedado en primer lugar, y a Matthew, que ha quedado en segundo lugar, lo habéis hecho súper bien. Va a haber torneo todas las semanas de vástagos, ¿vale? Exclamación vástago, exclamación torneo en el chat, con premio. Todas las semanas va a haber premio, y un premio suculento, un premio que digas, pues merece la pena. Se lo va a llevar solamente una persona, el ganador. Pero creo que está guay para torneos pequeños, gratuitos, como son, que doy premio, pues doy uno a una persona y punto, ¿vale? Y así simplifico bastantes cosas. Así que nada, todos los 200 espectadores que estáis ahora mismo aquí en directo, todos nos vamos a pasar al canal de Volk, ¿vale? Vamos a hacer eso, nos vamos a pasar al canal de Volk y le vamos a pegar el mayor susto del mundo. Le vamos a dar, ya se lo oye por aquí, se le vamos a dar todo el amor del mundo y le vais a hacer follow y le vais a hacer todo, ¿vale? Muchas gracias a todos y nos veremos mañana, no lo he dicho, a las 5 en directo aquí viendo a Christine Mi contra Werly. Muchas gracias a todos. Me parece bien, hasta luego. Un día que tengas así un rato.